mitológico ñepu chileno, de acuerdo al folclore y la mitología mapuche. En esta zona ocurrieron múltiples avistamientos del ñepu y familias de ñepu en los años 50. ¿Me escuchas, Rodrigo? Te escucho. Perfecto, aquí está la presentación. Listo, dale. Ahí está, toda tuya. ¿Se está viendo ahora? Se está viendo, maravilloso. Ya. Ya, amigos, nos vamos con todo nomás. Por favor, ahí los que les vamos pidiendo, dado que estamos probando esta nueva tecnología, que nos vayan alertando si se ve, si Cualquier, no se ve, eso. cualquier cosa, por el chat que ahí los vamos leyendo. ¿Ya? Eso. Ya. Bueno, yo no, la verdad parece que veo como que hay un delay en lo que se ve en YouTube, pero espero que se vea. Ya, vámonos. Este tema es bien interesante, ya es un tema que tiene que ver justamente, como les comenté al principio, con una serie, ¿no es cierto?, de seres, ¿ya?, que hemos venido escuchando en el tiempo, que supuestamente existen en el planeta Tierra y en muchos lugares del planeta, ¿ya? Este tema ha dado, ¿no es cierto?, mucho que hablar en el tiempo. De hecho, no sé, no, ¿qué están viendo en este momento? Ya, ahí parece que Todo. se está viendo que ha dado justamente para una serie de elementos que han nutrido al cine, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Chewbacca, ¿no es cierto?, los Wookiee, ha nutrido a los equipos deportivos, ¿no es cierto?, con estas mascotas, películas infantiles, monstruos, peluches y todo lo que ustedes quieran imaginarse, ¿no es cierto?, respecto a este ser, que es un ser simiesco, de características antropomorfas, ¿no es cierto?, pero en general peludo, que acecha principalmente en zonas
muy despoblada, y eso es como lo típico que siempre hemos escuchado y hemos visto, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos a partir con algunos conceptos, ¿ya? Vamos a hablar primero, ¿qué es la zoología? La zoología es la disciplina biológica que se encarga del estudio científico de los animales. Luego tenemos otro concepto que es la criptozoología, que es una pseudociencia o subcultura que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Cuando hablamos de críptidos, son aquellos animales que quedan fuera del catálogo de la zoología contemporánea. Y aquí también hay otro concepto que probablemente vamos a ocupar hoy día, que es el concepto homínido, que es una familia de primates que incluye cuatro géneros y ocho especies vivientes hoy día en la Tierra, entre las cuales se hallan los humanos, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos, que también son relativamente muy cercanos a los chimpancés. Y también es importante conocer qué significa el concepto alienígena, porque también lo vamos a ocupar, y alienígena significa lo engendrado en otra tierra, ¿ya? Dicho esto, ¿no es cierto?, respecto a los conceptos principales que vamos a conversar hoy día, cuando hablamos de críptidos, hay cientos de críptidos esparcidos por todo el planeta Tierra, ¿no es cierto?, por todos los continentes, islas, países, culturas, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente para nosotros hay una serie de críptidos que son muy famosos a nivel mundial, ¿no es cierto? Yo creo que destaca siempre uno de los principales, ¿no es cierto?, que siempre hemos escuchado y que destacan bastante, es Pie Grande, el monstruo del lago Ness, los cueros, etcétera, 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 donde hay mucho mito, mucha leyenda, mucha cultura principalmente ancestral, ¿no es cierto?, y tradiciones orales justamente transmitidas de generación en generación, ¿ya? Entonces, la primera hipótesis que nosotros vamos a conversar hoy día es respecto a la evolución, ¿ya? Nosotros sabemos que hay una teoría que es la evolución de cómo nosotros llegamos a ser humanos de la especie Homo sapiens sapiens, ¿ya? Y que supuestamente es una teoría, no está confirmada al 100%, pero esta teoría dice que nosotros pudimos haber pasado por distintas especies, partiendo, ¿no es cierto?, por algunos, ¿no es cierto?, seres más parecidos al mono, y ahí viene obviamente esta teoría que habla que nosotros descendemos del mono, pasando por los Australopithecus, otros homos, ¿no es cierto?, Homo habilis, Homo erectus, ¿no es cierto?, después aparece el Homo sapiens Netherlands, etcétera, 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 que es una teoría, pero en realidad tampoco tenemos la claridad absoluta si efectivamente nosotros fuimos de la misma línea evolutiva o nos saltamos alguna de estas especies, o sea, es solamente una especulación teórica, ¿ya? Por otro lado, ¿no es cierto?, y cuando hablamos de la evolución, nosotros también, la teoría de la evolución habla que todas estas especies que yo les acabo de comentar, que son las más cercanas al ser humano actual, vienen desde los primates, ¿ya? Hay primates que, una serie de primates, ¿no es cierto?, que se extinguieron ya en la historia de la evolución del planeta. Y por otro lado, hay una serie de primates, ¿no es cierto?, que también fueron evolucionando y fueron adoptando distintas ramas, donde ahí está justamente esta familia de los hominidades que revisamos recién el concepto, donde hay una línea de evolución en la cual se separaron los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y los bonobos, ¿ya? Y supuestamente nosotros con los que tenemos mayor cercanía genética es con justamente los chimpancés, ¿ya? Por lo tanto, en algún momento, supuestamente, de esta teoría de evolución, nosotros como seres humanos tomamos una postura bípeda, ¿no es cierto?, y probablemente algunas otras consideraciones evolutivas que nos hicieron separarnos, ¿no es cierto?, de los chimpancés, que es lo más cercano a nuestra evolución. Pero insisto, todo esto es una teoría que no está al 100% comprobada, ¿ya? Entonces, en el camino y en el tiempo se han ido encontrando una serie de rastros arqueológicos, ¿no es cierto?, que son los que de cierta forma le van dando sustento a esta teoría, ¿ya? Y un caso bien emblemático es el caso de Lucy, ¿ya? Esta es una recreación de Lucy, ¿ya?
que es una especie de Australopithecus que fue encontrada en el año 1974. Se encontró parte, ¿no es cierto?, de los huesos de Lucy. Obviamente después se hace una reconstrucción en la zona de Etiopía y se supone, ¿no es cierto?, que son ancestros similares a nosotros, se supone que pudiesen haber derivado en que nosotros lleguemos a ser humanos, y como pueden ver, es una mezcla entre simio y ser humano, ¿ya? Entonces, estas son ya evidencias científicas que van dando cuenta de que hay una evolución y hay seres, ¿no es cierto?, que son diferentes a nosotros, y también, efectivamente, también se ha comprobado que estas dos especies en general también convivieron juntas, tanto el ser humano como estos australopitecos, el hombre de Nederland, etcétera, ¿ya? Aquí hay un tema bien interesante que es la cueva de los huesos, ¿ya? La cueva de los huesos marca una ruptura en los paradigmas, ¿no es cierto? La ciencia se basa en general en establecer paradigmas, o sea, la ciencia dice es así y eso es un paradigma, y los paradigmas finalmente se van comprobando y se van rompiendo. Y aparece una nueva teoría que destruye el paradigma anterior, y eso ha pasado en general en toda la evolución de la ciencia. Entonces, uno de las rupturas de los paradigmas fue cuando en el año, hace poco, en el año 2013, si no me equivoco, en Sudáfrica se encontró una cueva, y en esta cueva, ¿no es cierto?, una caverna con varias cámaras, ¿ya? Y encontraron una serie de esqueletos que pertenecían justamente a una especie que supuestamente pudo haber sido antecesora a nosotros, o pudo haber sido una especie similar al ser humano que evolucionó por otra rama, ¿ya? Que es el Homo naledi, perdón. Y qué es lo interesante de este tema, es que se descubrió que esta especie, todos los huesos que encontraron, ¿no es cierto?, y que estaban enterrados en esta cueva, había una ceremonia fúnebre de cierta forma. O sea, se dieron cuenta que ellos enterraban a sus muertos y hacían toda una ceremonia de entierro. Entonces, eso también marca un precedente de justamente ciertos aspectos y condiciones que marcan la diferencia probablemente entre una especie más cercana a un simio y a una especie más cercana al ser humano. Y esto es algo relativamente reciente que también, como les digo, ha roto bastante los paradigmas científicos de la evolución del ser humano, ¿ya? Aquí hay otro también. Otra evidencia científica en el tiempo, que es el Gigantopithecus, ¿ya? Que es un gorila homínido, ¿no es cierto?, muy cercano a la rama de los orangutanes, que es gigantesco, que medía alrededor de 3 metros, ¿ya? Era un simio bastante grande. Y lo más, digamos, anecdótico de cómo encuentran a los Australopithecus es que en una farmacia en China, en el año 32, 1932, un antropólogo se da cuenta que están vendiendo unos dientes que le llamaban dientes de dragón y los ocupaban para medicinalmente, ¿ya? Entonces, obviamente, el antropólogo le llamó la atención esto. Siguió investigando y encontraba los lugares donde estaban estos fósiles, y luego empezaron a encontrar mandíbulas y se dieron cuenta que efectivamente esta era una especie que vivió hace aproximadamente 2 millones de años, ¿ya? Y que era un simio gigantesco, ¿no es cierto?, que habitó la Tierra y que en algún momento se extinguió, ¿no es cierto?, dentro del planeta, y que estaba cercano a los orangutanes, ¿ya? Y aquí hay otro tema, este también es un poquito más anecdótico, ¿ya? Este no está tan comprobado, ¿ya? No se sabe qué tan cierto es, porque tiene cuando la historia se cuenta desde muchas fuentes, es como para dudar un poco, pero hubo un momento en los años 60 principalmente, principios de los 70, en los cuales se exhibía un llamado hombre de hielo de Minnesota, que era justamente un ejemplar simiesco, mitad simio, mitad hombre, que estaba en una cámara congelada y que se paseaba de feria en feria, ¿no es cierto? Lucraban con él y mostraban que era el eslabón perdido. Pero justamente la persona que lo exhibía contaba múltiples historias de cómo llegaron a él. O sea, una historia decía que lo encontraron flotando en Siberia, otra historia después, este tipo, obviamente, gente muy ligada al espectáculo, obviamente le colocaba un poco de su fantasía, y decía que él lo había cazado en los bosques de Minnesota. Entonces, finalmente, todo eso
como que contradice un poco la verdad de este tema, ¿ya? Ahora lo que sí se cuenta es que un grupo de biólogos estudiaron el cuerpo, obviamente sacaron algunas muestras y se dieron cuenta que sí, efectivamente era un ser biológico, ¿ya? Que se siguió estudiando, pero con el tiempo esto fue tan valioso y supuestamente el dueño no era tampoco este tipo del espectáculo circense, sino que era un magnate, ¿ya? Y el magnate pidió, obviamente, dado que esto se hizo muy famoso, que guardaran el cuerpo y e hicieron una réplica, ¿ya? Del cuerpo, y también la persona que hizo la réplica del cuerpo, el látex, ¿no es cierto? Goma, ¿no es cierto? Y con algún tipo de pelo, que hizo una réplica bastante similar, dijo que sí, efectivamente, lo hizo en base a un ser biológico, ¿ya? Esta es una historia más anecdótica, ¿ya? Aquí quiero llegar con esto, que esto es de cierta forma, es una base relativamente científica en general, que nos da luces de que todos estos seres de los que vamos a hablar hoy día pudiesen tener algunas características de evolución. O sea, podría ser un ser que ha ido evolucionando en el tiempo, una especie que está en distintos lugares y que obviamente ha evolucionado de acuerdo a esos lugares, alguna especie, ¿no es cierto?, que se diversificó en esta cadena, ¿no es cierto?, de evolución, y eso pudiese ser una de las alternativas de lo que es, ¿no es cierto?, todos estos seres tipo Yeti, pre-grande y todo lo que vamos a conversar hoy día, ¿ya? Si les parece, le damos algunos comentarios del chat y continuamos. Ahí Perfecto, Niquito. si nos ayuda el Nico. ¿Se escucha bien o no? Fue Se fuerte y escucha súper claro, bien. súper bien. Tuve que reiniciar como 3 veces, pero qué bueno que Sí, pero se ¿te diste escucha. cuenta lo fácil que es salir y volver? Sí, ahora sí. Es muy fácil salir y volver. Ay, me tiene encantada, hay que solucionar algunos detalles, pero eso es parte de. Ya, dale, Nico, con los amigos ahí. Por ahí estás mandando hartos saludos, Groot Elemental, Discloser One. Groot Elemental dice: no pude contestar la encuesta porque mi visión del tema no está. Oh. Empezar con calma, chicos, lento pero seguro. Le estábamos explicando que está media complicada la cosa. Claro. Saumerice en el router post, dice por ahí Alexander. Espérate, había un comentario acá que puso Pablo César que dice: tengo entendido que el Gigantolobitecus puede estar relacionado con el Yeti o pie grande, alguna especie similar o la misma que tuvo contacto con el hombre. Por ahí encontraban parecida a Lucy a Giorgio Tsoukalos también. Oye, hay varios, yo encontré a varios parientes ahí entre los que mostró. Encontré varios parientes por ahí. Los monardes, ¿ah? ¿Eh? Los Monar y compañía, claro. Eso es más o menos lo que Ya, estamos buenísimo. viendo hoy. Perfecto. Sigamos Ya, entonces. vamos a Impecable. continuar, dado que tenemos ahí un pequeño retraso inicial. Ya, entonces, vamos a revisar los principales, ¿no es cierto? Obviamente hay muchos dentro del planeta Tierra y en distintos lugares y países. Vamos a partir con uno de los más conocidos, que justamente es el Yeti. El Yeti, básicamente, su hábitat y los lugares de donde se habla del Yeti tienen que ver justamente con el Himalaya, ¿no es cierto? Que ustedes saben que es un cordón montañoso donde están prácticamente las montañas más altas del mundo, entre la India y China, ¿no es cierto? Y justamente dentro del Himalaya hay dos grandes países que son justamente el lugar donde más avistamientos de Yeti hay, que es Nepal y Bután, ¿ya? Entonces, el Yeti, obviamente su descripción es un ser peludo, entre blanco, marrón, gris, bípedo, robusto, musculoso. Se le llama también el hombre oso, muñeca de nieve. Tiene una estatura de 2 a 2,5 metros. Es relativamente esquivo y reservado y evita el contacto con el ser humano, ¿no es cierto? Vive principalmente en estas zonas de montaña muy aisladas, ¿ya? En Claro. estas zonas, obviamente, hay nieve prácticamente todo el año. Son lugares muy fríos, con glaciares, ¿no es cierto? Y principalmente su avistamiento se relaciona con los relatos de los residentes locales, Los Sherpas. los sherpas, los excursionistas y los montañistas también. Hay muchos relatos. Hay algo bien interesante, los monasterios tibetanos también, que ustedes saben que están en esta zona Exactamente. y que son milenarios, también hablan de ellos durante muchos, prácticamente milenios, ¿ya? Hay una transmisión oral de esta información.
Y también ya desde la parte más occidental, la primera expedición que fue a revisar el Everest para poder subirlo, ya en el año 1920, se encontró con huellas, ya, y fue la primera evidencia más occidental que se trajo un poco la historia de lo que encontraron. A Exactamente. nivel de evidencia, sí, hay obviamente huellas, pelos, hay algunas muestras de Hueso. ADN, hay muchas fotografías y videos también, y sobre todo también sonidos, que eso es algo bien interesante, ¿ya? Como Hay yo les supuesto, comentaba, supuestamente son huesos, pelo y otras sí, cosas. justamente, eso son muchas veces lo voy a comentar a continuación, tiene que ver justamente con los monasterios. No sé si tengo un delay con el YouTube, pero se está viendo ahora un mural, ¿lo están Sí, lo que viendo? pasa es que igual hay un delay, hay en Zoom, hay con todos, hay un pequeño delay, pero ahora está viendo el mural, ahora se está viendo el mural, te lo confirmo porque estoy con el monitor. Todavía no se ve, pero Ya, ya justamente. ahí me apareció, recién me va a aparecer Sí, a mí me ha en YouTube. aparecido también A acá. mí todavía no, pero calcula que el delay son más o menos 25 segundos, Rorro. Ya, perfecto. Tanto, ¿Cómo va? me pareció Sí, compartir. lo estoy tomando. Ya, vale, muy bien, muy bien. Por ejemplo, este es un detalle justamente de un mural tibetano que muestra lo que le llaman el Migo Yeti, ¿no es cierto? De finales del siglo XIX, pero justamente los monasterios en general tibetanos son los que tienen mucha historia, ¿ya? Relacionada con el Yeti, ¿ya? Por otro lado, o sea, si lo miramos un poco de la cultura ancestral, por otro lado, ¿no es cierto? También hay desde la creencia popular, ¿no es cierto?, de estos monasterios que están muy relacionados con ciertos lugares que son sagrados en el Tíbet, como por ejemplo el monte Kailash, ya que lo revisamos en el capítulo anterior, que tenía que ver con los portales y que le llaman la puerta estelar hacia los cielos, ya que es un lugar de peregrinación. También ellos hablan de justamente de que estos seres eran los guardianes hacia la entrada de estos lugares. Entonces también hay toda una tradición histórica, ¿no es cierto?, oral, de que estos seres eran vistos por ellos como los guardianes de estos lugares sagrados o lugares por los cuales se accedía a los dioses principalmente, por el lado del Tíbet, ¿ya? Efectivamente, en el Tíbet, ya en el año 1951, cuando se generan las primeras expediciones a subir el Everest, ellas se encuentran con huellas de gran tamaño, en este caso la expedición de Eric Chipton y Michael Ward, le toman una foto a este pie gigante que encontraron en la nieve y que obviamente ahí también con un piolet, ¿no es cierto?, sacan un poco la foto para poder dimensionar las proporciones. Y estas fotos son las primeras fotos que llegan a Occidente de esta evidencia y obviamente también generan una catarsis, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto?, colectiva de respecto a estos seres, ¿ya? Hay un libro que se llama El libro de la medicina tibetana, que es un compendio de mucha información antigua también, donde se habla de los yetis como parte de la fauna local. O sea, de hecho, no se habla como de estos seres como seres mitológicos, sino que son parte de la fauna. Hay diversas fotos, ¿no es cierto?, que se han captado en general. Se supone que es un organismo bastante esquivo, ¿no es cierto?, que evita al ser humano y que vive muy lejos, en zonas muy aisladas, pero hay muchas fotos donde sí se ha podido captar desde lejos por lo general, ¿ya? Y obviamente huellas, caminos de huellas, y principalmente desde las expediciones que se han hecho a esta zona, buscando justamente las grandes cimas, desde la lógica del montañismo principalmente. Esto que aparece a la izquierda, que es una cabellera, que estos son reliquias, ya, que tienen 500, 400 años aproximadamente, que han sido guardadas en los monasterios tibetanos. Este es el monasterio de Pamboche, ya, en el cual en los años 50 incluso una persona obsesionada con esto le encargó a un actor que se llamaba James Stewart que tratara de traer muestras de esta cabellera y de esta mano, supuestamente de un yeti, a la cual cuenta la leyenda y la historia que, como anécdota también, este actor le robó un dedo y colocó algo en su lugar y se lo trajo como de contrabando, de cierta forma. Y con los años se supone que ese dedo lo volvieron a encontrar.
y le hicieron ya pruebas de ADN más contemporáneas, pero supuestamente correspondía a ADN humano, pero es algo que la verdad también son estos temas que también nunca están tan cerrados, o sea, no se sabe hasta qué punto es tan cierto eso, ¿ya? No sé si hay algún comentario ahí, pero me parece que vi, Niquito, Nico. dime, dime. comentarios, comentarios. Dame 2 segundos que estoy Ay, tomando en este video, estoy tomando todavía el tiempo del delay. te El, pillamos mira, el único, con poco, compadre. el único comentario que hay, casi, aparte de que estuvimos conversando un poco de Chewbacca, en este minuto estáis con 32 segundos de delay. Es que en Rengo justamente hay una manifestación acá en Chile de un pie grande. Y por otro lado, Reinaldo Uribe manda muchos saludos. Claro, y aparte el comentario del Pablo César, curioso que en lugares tan lejanos como Oriente y Norteamérica se cuenten avistamientos de un animal similar como el Yeti y el Bigfoot. Incluso Chile tiene una historia relacionada, así es. No sé si Rodrigo la vas a mencionar para que no la toquemos. Rorro, Sí, ¿puedo hacer vamos una consulta? justamente ese Vamos. tema que es bien interesante un Es poquito muy más. interesante, exactamente, Amigo, muy interesante lo ¿te de puedo hacer Chile. una consulta, Rorro? Dale. Con estos restos que se han encontrado, ¿no existe alguna posibilidad como de revisarles el ADN o ver si existe alguna cadena de ADN que permita identificar el tipo de familia del que se trata o algo por el estilo? ¿O no han encontrado nada? Sí, mira, generalmente sí, se han encontrado muchas muestras, sobre todo de pelo, de fecas, y se han analizado, pero en general la gran mayoría corresponden a osos, corresponden a otros animales de la misma zona, pero lo que sí ha pasado sobre todo con estas reliquias es que son tan antiguas y están preservadas por lo general con algunas sustancias químicas que destruyen el ADN, ¿ya? O sea, el ADN tú tienes que preservar alguna muestra o en hielo o con algunos productos, ¿no es cierto?, que no sean tan violentos como para poder destruirlo. Entonces, eso es lo que generalmente se ha hablado. O sea, por ejemplo, esa misma cabellera, según entiendo, le han hecho pruebas de ADN y no han podido llegar a resultados precisos justamente por lo mismo, porque el ADN está relativamente destruido por algún producto químico que le han ido echando para poder preservarlo. Oye, eso comentara que en el 2017 se analizaron 24 muestras de ADN atribuidas al Yeti y efectivamente se encontró que la mayoría pertenecían a osos locales, Ursus arctos y Ursus tibetanus. Sin embargo, cierto, hay muchos que sostienen que todavía podrían existir homínidos no descubiertos en las regiones inexploradas del Himalaya. O sea, Sí, y pero fíjate que muchos biólogos sí han encontrado algunos patrones que tienen que ver con la forma de los pelos, y los pelos se supone que tienen un exacto. núcleo que también te permite más o menos asociarlo a ciertas especies, y claro, han encontrado formas que son distintas a todas las especies que podrían ser asociadas, Eso. principalmente osos, ¿no es cierto?, los yaques, Exacto. etcétera, ¿ya? Aquí vamos a pasar a otro, nos vamos a ir ahora a un lugar que está relativamente cerca, nos vamos a ir a Rusia, justamente a la frontera entre Rusia y Asia, que son los Montes Urales, que es justamente una cadena que cruza Rusia desde el norte hasta el sur, ya una cadena bastante alta. Y justamente aquí hay otro cerro que le llaman el Menk de los Urales, también el Yeti ruso, ¿ya? Y también es muy similar en general en cuanto a la contextura, ¿no es cierto?, al tamaño, 2 a 2,5 metros. Lo mismo también se habla que es esquivo, pero que es curioso. Hay algunos relatos, ¿no es cierto?, de acercamiento a algunas áreas pobladas. Lo mismo, el hábitat, montañas, ¿no es cierto?, alta montaña, nieve, lugares muy inaccesibles, bosques densos en zonas remotas, poco exploradas en general. Hay muchos relatos de los residentes locales, de estas tribus nómades que viven en estas zonas también. Y también hay huellas, fotografías, videos, sonidos en general. Hay evidencia. Ahora, efectivamente, gran parte sea de evidencia. Como todos sabemos, muchas de ellas pueden ser falsas y probablemente algunas de ellas pueden ser verdaderas, pero claro, no dan un nivel de detalle exacto como para decir si sí, efectivamente este ser es real y existe. Entonces, acá también hay un caso que es bien interesante, que es el incidente de Diatlov, ¿ya? Para los que no lo conocen, esto es algo que pasó en el año 1959, en el cual 10 jóvenes universitarios
van a hacer una expedición de varias semanas a los Montes Urales, buscando una certificación justamente en este mundo del montañismo, ¿no es cierto? Y ellos, aquí lo interesante es que ellos van, de cierta forma, documentando todo su viaje con muchas fotos, ¿ya? Hay muchas fotos de lo que supuestamente ellos van viviendo en el día a día, pero cuando ellos tienen que volver, no vuelven, obviamente, pasa un par de semanas, una semana si no me equivoco, o 10 días, y claro, los salen a buscar. Bueno, en el camino, en el intertanto, uno de estos 10 jóvenes se lesiona la rodilla y se devuelve, y fue el único que se salvó porque los otros 9, cuando ya los salen a buscar, encuentran que todos están muertos en circunstancias bastante extrañas que hasta el día de hoy nunca se han podido comprobar. ¿Qué fue lo que los mató realmente? O sea, se sabe que algunos de ellos murieron de hipotermia, pero hay otros que tenían heridas, ¿no es cierto?, de costillas quebradas, Correcto. cráneos destrozados, ¿no es cierto? A algunos de ellos les faltaban los ojos, la lengua. Entonces, aquí hay una serie de teorías, ¿no es cierto?, asociadas entre, no sé, desde armas secretas, desde que vieron algo que no tenían que ver, que los mataron, que se mataron entre ellos mismos. Pero lo interesante es que ellos sí, dentro de sus fotografías, como la fotografía que aparece aquí en el extremo superior derecho, logran captar algunas imágenes que parecieran ser algo similar a estas criaturas de las cuales estamos hablando. Entonces, una de las hipótesis es que, claro, que tuvieron un problema con este Menk, que pudo ser el que los mató. Ahora, también lo interesante es que justamente la carpa que encontraron de ellos estaba rajada, tenía dos Rota. grandes tajos hechos con cuchillo desde adentro hacia afuera. O sea, ellos arrancaron de algo que les pasó, ¿no es cierto?, en En la esta noche. circunstancia, en la noche, y también las últimas fotos que ellos tienen en sus cámaras, después que se encuentran las cámaras, hay varias luces, ¿ya? Que eso lo vamos a conversar después. Por lo tanto, Perfecto. algo pasó acá. Obviamente, la historia oficial después dice que los mató una avalancha. Pero esto es algo, es uno de los grandes misterios que nunca se han podido resolver. Pero Oye, esto se y relaciona también, al Menk. y también considerar que los cuerpos fueron encontrados en diferentes lugares, en estado, en varios, en estado de descomposición y de distancia variables del campamento. Entonces, no todos murieron de hipotermia. Como tú lo decías, otros murieron de fractura, de cráneo, de costilla, heridas graves, y no pudieron ser causadas por un ser humano, ojo, que eso lo dice la investigación. O sea, Y a por un ser mí, humano. Y la radiación, y los niveles de radiación inusuales, altos niveles de radiación inusuales en es cierto. la ropa de los excursionistas. A mí una de las cosas que más me friquea el tema justamente son dos cosas. La primera es, bueno, la tienda rajada y la gente casi en Huyendo. ropa interior, ¿cierto? Con los ojos afuera. Y el otro tema es que la gran mayoría de ellos tenían la piel quemada por radiación. La piel estaba como de color naranja. Y cuando hacen la investigación, efectivamente, la piel está irradiada. Esto es uno de los grandes misterios rusos que se supone que se ha analizado desde diversas perspectivas, ¿no es cierto? Hay muchos estudiosos todavía que le siguen dando vueltas. Hay unos documentales muy interesantes de este tema que yo se los recomiendo. Basta que lo busquen en YouTube y van a encontrar muchos documentales del tema donde se explica este caso, que es bien interesante y que, claro, una de las teorías apunta a que los pudo haber matado, ¿no es cierto? O se asustaron por haberse encontrado con esta criatura de esta zona, que es el llamado Menk. Claro, y para cerrar el tema, o sea, decir que cuando cierran el caso de Atlov, los investigadores que investigaron, digamos, todo esto que sucedió, lo cierran como caso de fuerza natural irresistible. Y como una avalancha pequeña, eso fue la Claro, pequeña, claro. avalancha Sa pequeña. saquen ustedes sus conclusiones, pero la legal dijo fuerza natural irresistible. Y claro, pues. Así es. Bueno. Ya, aquí vamos a pasar, nos vamos a cambiar de lugar, nos vamos a ir también relativamente cerca a lo que es Asia Menor, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, donde están estos países, Georgia, ¿no es cierto?, que son fronteras, ¿no es cierto?, con Rusia, Kazajistán,
Y toda esta zona que es llamada justamente el Cáucaso en general, también tiene una serie de historias, también transmitidas de generación en generación, por sobre todo tienen que pensar que estas zonas son zonas en general muy despobladas, ¿no es cierto?, con mucho frío, pertenecen, ¿no es cierto?, a toda la parte más lejana de Rusia, ¿no es cierto?, hacia a lo que es Siberia, y claro, aquí hay muchas historias que hablan de los Almasti, ¿ya? Yo les voy a contar respecto a los Almasti, ¿no es cierto?, que también son supuestamente criaturas bastante similares a las anteriores, pero son un poco, tienen un menor tamaño, ¿ya?, de 1,5 a 2,5 metros, son un poco más pequeños, los colores de su piel es similar, ¿no es cierto?, a lo que hemos ido conversando, en general siempre son rojizos, café oscuro, ¿no es cierto? En el caso del Yeti también se habla de seres de color de piel de color blanca. También es relativamente esquivo, curioso, que evita el contacto con los humanos. En zonas también, el Cáucaso son montañas, bosques densos, zonas remotas en general. Muchos relatos de los pastores también de esta zona, ¿ya? Y lo mismo también aquí hay evidencia, al igual que en todos los casos, de fotografías, hay videos, sonidos. Y aquí lo interesante también es que ustedes saben que aquí hay mucha historia, ¿no es cierto?, y mucha evidencia y mucho relato justamente de los tiempos de la Unión Soviética. Ustedes saben que Stalin, ¿no es cierto?, a todos los disidentes de la Unión Soviética en general los mandaban a campos de concentración en esta zona, ¿ya?, zonas muy aisladas, de mucha nieve, ¿no es cierto?, de difícil acceso, y estos campos de concentración eran los llamados Gulag, ¿ya? Entonces, era muy común que estos residentes, ¿no es cierto?, o el ejército que estaba en esta zona, cuando salían a hacer trabajo forzado, ¿no es cierto?, a cortar leña, los bosques, ¿no es cierto?, o cualquier otra cosa, se encontraban con estos seres. De hecho, hay muchas historias que relatan que justamente este ejército le disparó a muchos de estos seres, que mató seres de este tipo, inclusive, ¿no es cierto?, obviamente, dado el tiempo en el que se estaba viviendo, probablemente no fueron estudiados, a lo mejor como se debían haber estudiado, pero sí hay mucha historia desde esa perspectiva, ¿ya? Pensando sobre todo que esto era una zona relativamente muy lejana y muy despoblada, ¿ya? Y aquí hay otra historia bien interesante también que es de esta zona, que es la historia de Sana, que habla, ¿no es cierto?, que en estos lugares, en los años, en el 1840, mediados del 1800 aproximadamente, cerca de una aldea, un grupo de personas encontró una mujer, ya, obviamente con un aspecto de gorila, ya, humanoide, simiesca de cierta forma, y la capturaron, ya, y fue capturada, la engrillaron y la encarcelaron prácticamente. Esta mujer nunca habló, ya, y después la tenían ahí, justamente la domesticaron de cierta forma, y la tenían como para hacer algunas tareas, y en el tiempo Sana fue abusada también, ¿ya? Eso es lo que cuenta la historia, esto es una historia real, ¿ya? Está relativamente muy bien documentada, y fue abusada y tuvo hijos, de hecho, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó con los hijos que ella, los primeros hijos que tenía? Ella probablemente, dada, ¿no es cierto?, sus condiciones de salvaje, por llamarlo de alguna forma, tomaba a los hijos y los lavaba en el río con el agua helada, y los hijos se murieron, sus primeros hijos. Entonces después le quitaron a los siguientes hijos, porque ella generalmente fue alguien que estuvo, ¿no es cierto?, ahí, fue prisionera por lo general, ¿no es cierto?, de alguna familia acaudalada de la zona, y obviamente abusaron mucho de ella. Tuvo más hijos en el tiempo, después esos hijos se los quitaron, y los hijos tuvieron incluso descendencia, ¿ya? Entonces después, con los años, estudiaron la descendencia de Sana, y justamente ahí aparecen las fotos de los hijos, y le hicieron algunos análisis y se dieron cuenta que ese ADN era muy distinto a cualquier persona de la zona, que tenía algunos rasgos en general de ADN africano, ¿ya?, y algunas otras condiciones bien, bien especiales, ¿ya? Pero ese es un caso que pasó, que sucedió y que está muy bien documentado y que fue muy bien estudiado, ¿ya? Pero esa zona también
se hablaba de esto al mástil y hasta la fecha también se habla de ello. Oye, qué interesante, ¿eh? Qué fuerte la historia de Sana. Fuerte, claro, fuerte. Fuerte. Pero eso te dice que efectivamente desde la perspectiva de lo que estamos pensando desde la teoría de la evolución es que probablemente pudo haber sido un ser mucho más cercano genéticamente a un ser humano, obviamente para que haya podido tener descendencia híbrida, ¿no es cierto?, con humanos, ¿no es cierto?, más contemporáneos que convivieron con ella y que abusaron de ella, ¿ya? Ya, vamos a pasar ahora, este es uno de los mundos más conocidos respecto a estos seres, que es justamente Norteamérica. Acá está Estados Unidos, Canadá, Alaska, México incluso, ¿no es cierto? Aquí vamos a hablar un poco del pie grande o del famoso Sasquatch, ¿ya? Y en general, en Estados Unidos hay mucho avistamiento. Si ustedes se fijan, de hecho, este mapa físico se notan bastante bien las zonas más café, que son las zonas de altas montañas, donde están las rocallosas, en la zona, digamos, oeste de Estados Unidos, la costa oeste, es donde más reportes de Sasquatch hay, en la zona central también, y en la zona más oriental, ¿no es cierto?, que también está pegada a Canadá, donde también hay mucho avistamiento por lo general, en Estados Unidos. ¿Ya? Estados Unidos probablemente es uno de los lugares donde más avistamientos de este tipo de especímenes hay en el mundo, ya probablemente dado muchas condiciones en el tiempo, y aquí el Sasquatch, ¿no es cierto?, que por todos es conocido, por todos, de cierta forma, todos cuando nos dicen pie grande o Sasquatch, se nos viene inmediatamente a la cabeza la imagen de este ser, ¿ya? Es un ser bastante grande, de 2 a 3 metros, ¿no es cierto? Ya generalmente se habla de un ser más de pelaje rojizo, ¿ya? Que también es esquivo, tímido, ¿no es cierto? Y evita el contacto con los humanos. También todas estas zonas que yo les acabo de comentar son zonas muy despobladas donde él vive, zonas de mucha montaña, de bosque, ¿no es cierto? Zonas frías en general. Y aquí hay mucho avistamiento, mucho relato, ¿no es cierto?, desde las tribus locales, ¿no es cierto?, las tribus locales hablaban del Sasquatch desde hace cientos de años, ¿no es cierto?, incluso antes de la llegada de los conquistadores a esa zona, los residentes locales, los excursionistas, que son los que generalmente tienen más encuentros con este Sasquatch, los cazadores en general, y aquí también ha habido mucha evidencia, ¿no es cierto?, de huellas, fotografías, videos, en general, y aquí también hay otro tema bien interesante, que tiene que ver justamente con pinturas rupestres, ¿ya? Donde las culturas ancestrales de la zona, ¿no es cierto?, también dibujaban a este ser, ¿no es cierto?, un ser enorme, probablemente, ahí va a aparecer, como tenemos un pequeño delay, pero les va a aparecer en cualquier momento, ahí está, este ser, ¿no es cierto?, que también está registrado, ¿no es cierto?, en diversos lugares, en cuevas, ¿no es cierto?, y que representa bastante bien para mi gusto a uno de estos seres. No sé ahí qué opina Lili, Nico, al respecto. Para mí siempre estos testimonios ancestrales, ¿no es cierto?, de las culturas ancestrales, para mí en general es una muy buena prueba de que estos temas sí son reales. O sea, si partimos de que si el río suena es porque piedras trae, y estos relatos nos acompañan desde siempre, o sea, desde siempre tenemos la tradición oral de contar, ¿cierto?, sobre estos homínidos, porque ahora el Sasquatch es muy legendario. Yo creo que quien no haya escuchado de él y también lo usaron como mucho cuco. No te vayas para el bosque porque te aparece el pie grande, te aparece el Sasquatch. Y de ese tipo de homínidos, ¿cierto? No solamente en esa zona, si eso es lo más curioso. Como mencionaba el Chelo Cachileo, el Marcelo Cachileo ahí en algún minuto, eso de que se dé por allá, se dé por acá, o sea, no es alguien, ¿cómo se iban a estar imitando las cosas? La evidencia, ¿cierto?
No sé si lo mencionaste, lo de la filmografía que hizo Patterson Gimlin del 77, que Justamente. supuestamente, ah, ya, Ahí perfecto, está. que Esa es esa supuestamente. película es una de las películas más estudiadas de Pie Grande, Exacto. probablemente el video más Controversial, famoso ahí y famoso, sí. controversial, ¿no es cierto? Que tiene detractores y tiene acérrimos, ¿no es cierto? Personajes que defienden el video. Y ahora, la gran defensa de este video, en el año 67, una persona, un ranchero de cierta forma, que andaba por bosques de California, Bigfoot, los se Bigfoot. encontró con este ser y. Claro, el video es bien interesante. Si alguien no lo ha visto, yo creo que todos lo han visto, pero si alguien no lo ha visto, después vamos a dejar todos los links, ¿no es cierto?, aquí Eso, en los eso. comentarios para que los revisen. Pero el tema es bien interesante porque es una caminata, ¿no es cierto? Se ve que la persona está nerviosa al principio, no lo logra enfocar y de repente hay un pedazo de la toma en que lo enfoca bastante bien. Y aquí lo interesante de los que, digamos, afirman que el video es real es que justamente, bueno. Se le ven los pechos, se ve que es una hembra en primer lugar. Y lo segundo tiene que ver con que si esto fuese un traje, ¿no es cierto?, como de gorila, ¿no es cierto?, lo que fuese, se ve la musculatura del organismo, que es una musculatura bastante fuerte que se mueve junto al pelaje. Y esa es una de las grandes defensas de este video. Y el video es muy interesante y claro, también en los acercamientos se ve, ¿no es cierto?, una cara bastante de rasgo justamente entre simio y ser humano, ¿no es cierto?, más cercano al ser humano, pero es una de las grandes películas de la historia. Pero también hay otras, y hay muchas películas. Yo aquí quise poner, generalmente yo en las presentaciones no pongo video porque uno queda como pegado en los videos, y los videos le dicen a los que lo puedan revisar ustedes mismos para sacar sus conclusiones, puse algunas fotos, pero sí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, hay un, en Michigan, en el año 2015, una cámara que colocaron en un nido de águilas, ya donde estaban viendo el desarrollo de los polluelos, logra captar un organismo justamente cercano, antropomorfo, ¿no es cierto?, de color negro, que anda abajo del nido, y el que se vea en la foto de arriba, ¿ya? Y se ve bastante bien, a mí me parece bastante real, me llama mucho la atención y está bien interesante. Y muy hace poco tiempo, que también se los recomiendo que lo vean, en Colorado, ya que eso está más al centro de Estados Unidos, en el año 2023, tiene un video que tiene como 10 meses, ya, unos turistas que iban en un tren, grabaron en una zona de arbustos, ya en un parque nacional por el cual cruza el tren, justamente a una especie de Sasquatch que va caminando muy similar al video de Patterson, ya, pero este Sasquatch es mucho más de color café, ya, color café rojizo. Y se ve cómo va caminando, que es enorme, y como que se da cuenta y ve el tren en algún momento, y como que atina a esconderse un poco, y está un poco bastante, como que se camufla un poco con el entorno de los arbustos. Ese video yo lo encontré genial. Oye, sí, y poner los links, ahora de todas maneras mencionar también, ¿cierto? Aparte, que hubo pueblos, como tú lo mencionaste, nativos indígenas, que contaron historias, ¿cierto? De esto, que lo llamaban, por ejemplo, los Salish, contaban historias, tenían leyendas sobre esta criatura, que ellos la llamaban Sasquatch, que significa hombre salvaje. Y Sasquatch. claro, Sasquatch, pero es que ellos lo decían Sasquatch, no Sasquatch. Como los decimos nosotros, dice Sasquatch, no, Sasquatch, una pronunciación, y decían que este, o Sasquatch, ¿cierto?, es un ser espiritual que vive en los bosques y montañas, y Bueno, que tenía la capacidad de desaparecer o transformarse. por ese lado, cuando Rorro contó, yo justamente por ese lado he dado mi opinión. O sea, creo dos cosas. Tal cual como dijeron ustedes, calzo perfecto, en que la historia antigua dice mucho y es una criatura que está presente, o sea, casi una criatura ancestral, ¿no? Porque está presente en las culturas más antiguas de la América precolombina, digamos. Sin embargo, claro, decir que justamente la palabra Sasquatch es como una adaptación del Sasquatch, Claro. donde esta criatura en realidad es Sasquatch del Halcomelem y significa. Sasquatch directamente significa pie grande, y la función de esta criatura era cuidar las tradiciones ancestrales. Entonces, Claro, justamente. ahí es Eso. donde nosotros chocamos y decimos, bueno, es una criatura, es un espíritu, ¿a Oye, qué nos estamos enfrentando?
Exacto, pero mencionar, por ejemplo, que los Sasquatch o los que los Sasquatch, la tradición, eran de los indios Salish, también estaban los indios Kawaka, en donde también relataban historias sobre criaturas homínidas, ¿verdad? Y sí, que eran muy similares a las mencionadas por los nativos Salish, conocida como Dunsunquak, que descrita como un gigante peludo que vive en los bosques. Y los Shoshone, la historia de los Shoshone, un pueblo indígena llamada, tenía también su criatura grande, contaban historias y ellos lo llamaban Tsoaptite, Tsoapsite, una cosa así, que es muy similar también a lo que mencionaban las otras culturas indígenas que habita en las montañas y los bosques remotos, que era muy similar también al Sasquatch. Los Jutes también hablaban en las montañas rocosas, tienen relatos sobre un ser conocido como Tsubok, un ser grande y peludo que también está asociado con áreas aisladas de esa zona. Los Nespelem, también los Sokum, una criatura también mítica que habita en las montañas y bosques y también, ¿cierto?, como un espíritu protector de la naturaleza. Y también, ¿cierto?, pueblos al norte de California, como los Hopa, también tenían leyendas en relación a estos seres, que era muy esquivo y era respetado. Todo ello en la cultura era mucho respeto, no eran, nunca lo cazaron ni lo persiguieron ni nada, porque eran parte de su cosmogonía, no sé, de su del todo, ¿cierto?, para en armonía con lo que ellos vivían. Bueno, y a esto sumar, por supuesto, el dato ñoño de una serial de televisión que se llamaba Harry y los Henderson, donde los Henderson se hacían amigos de un Sasquatch y ese Sasquatch vivía en la casa con ellos. Y era Harry. Y Harry era interpretado por un tipo que medía como 2,5 metros dentro del traje de Sasquatch. Ya, no, esa no la cacho ¿No la ni viste yo nunca? tampoco. No, Harry y los Henderson. No, Oye, de hecho lo estoy anotando. ¿les parece? Terminemos con Norteamérica y después Ya. pasamos a la caja de comentarios con los amigos, que hay Perfecto, varios puntos bien, perfecto. bien interesantes. Póngale. Acá este es otro, esto es más al sur de Estados Unidos, en zonas también remotas, pantanosas, ya en la zona de Florida, ya se habla del Skunk Ape, que es también llamado mono mofeta, ya, que vive en los pantanos de Florida en general. Es similar a Pie Grande también, pero es más pequeño, ya. Entre 1,8 a 2,5 metros, también es esquivo, vive, ¿no es cierto?, también, por lo general, en esta zona de pantanos son zonas muy de difícil acceso, ¿ya? Hay hartas fotografías del mono mofeta, y justamente se le llama el mono mofeta por, ustedes saben que las mofetas son lo que nosotros acá conocemos como los zorrillos, ¿no es cierto?, ese tipo de... porque expelen un olor bastante fuerte y eso es como bien común en la mayoría de estas especies, se habla siempre de que expelen un olor muy fuerte, ya un olor entre carne putrefacta, ¿no es cierto? Por ahí también leí por ahí algunos comentarios de algunos avistamientos que tuvo alguna persona que hablaba como olor a perro mojado, no sé, olor a azufre, a huevo podrido, no sé, pero este en particular, el mono mofeta, le llaman así por eso. En esta zona justamente de pantano hay hartas fotos también de este supuesto mono mofeta y también es bien conocido, o sea, también de cierta forma sigue por un cordón de zonas que en general son bastante despobladas y bastante inaccesibles en la zona de Estados Unidos. Este habita principalmente hacia el sur. Ya, vamos a pasar aquí a los comentarios, voy a saludar a algunos amigos que están acá. Por supuesto. Denme un segundo, Conrado Sepúlveda, saludos Conrado. Saludos, Conrado. A Reinaldo Uribe, no sé si lo habíamos saludado. Saludos Reinaldo. Jorge Oye, Mancilla, mi amigo Jorge Mancilla, saludos si estáis por ahí. Un gran abrazo, amigo. y quiero Wilson saludar a Cuellar. Wilson Cuellar, eso. Wilson, bien. Buenas Muy noches, don bien, Wilson, Wilson. buenas noches. Nuestro amigo Ibaleco, ya, gran Hola, aporte siempre. Un gran saludo, Iván. ¿Quién más está por ahí que no he mencionado? Alberto Ensis, saludo Alberto. Disclosure One, que ya lo habíamos saludado. Claudita Pérez, saludos Claudita. yo la Bien, por veía esa ahí. serie, oye, dice la Claudia Pérez, dice, yo veía esa serie, ya Nico, ahí encontraste a alguien que veía la ¿Viste a serie. alguien veía a Harry los Henderson? No, mira, Grace Harry Mercado Lohender. también veía a Harry los Henderson. Harry Lohenderson.
Respecto a las preguntas o comentarios, a ver, había una por ahí. Mira, aquí hay un comentario bueno. La Grave igual también. Dice, en la Patagonia estuvieron los patagones de pie grande, dijo Reinaldo. Sí. Sí, porque en la Patagonia justamente se habla, hay mucho relato que habla de que habían gigantes. De hecho, a mí siempre me llamó la atención un tema, bueno, obviamente no va al caso, podríamos después revisarlo más, de un supuesto gigante de dos cabezas que fue encontrado y que todavía incluso el cuerpo está relativamente momificado y se exhibe, no sé en qué parte específicamente está, y que supuestamente lo capturaron allá. Hay harta historia de gigantes en la Patagonia, pero sin embargo, a mí me llama la atención que también se habla, por otro lado, que cuando llegaron muchos científicos a esa zona, entre ellos Darwin, nunca se habló de gigantes en esa zona, o sea, salvo los Selman, que sabemos que eran tribus, ¿no es cierto?, de una estatura superior a lo que son el resto de las tribus americanas de acá del sur. Claro. Pero eso es como bien interesante. Oye, igual voy a ir poniendo unos enlaces para la gente que quiere ahí, ¿cierto?, ver un poco más sobre las comunidades y todo. Voy a ir poniendo enlaces de las comunidades, ¿ya? Closer One dice que la primera foto se descubrió que era un disfraz, esa es la de Patterson. Yo ahí discrepo un poquito, Discloser, contigo, porque no se ha logrado comprobar que haya sido un disfraz. Lo que sí pasó es que en esta lógica de los shows, ¿no es cierto?, americano, apareció un compadre, ¿no es cierto?, mayor, que dijo que él había sido el que se puso el disfraz para esa toma y lo llevaron a la tele, ¿no es cierto? Le pagaron, dio entrevistas por todos lados, ganó mucha plata, incluso creo que lo llevaron hasta el detector de mentiras y fue todo un show que se hizo respecto a ese tema, pero la verdad no está tan clara, por lo menos lo que yo he podido ver. Ahora, también tal alternativa que sea un disfraz puede ser, o sea, no, pero no lo sabemos, no lo podríamos afirmar. Oye, Paulo César, dale, Nico, perdón. Acá Galeco dice, en Estados Unidos se habla más de pie grande que de ovnis. Sí, puede ser, lo que pasa es que también, vamos a llegar a ese tema un ratito más, y tiene que ver justamente con que, así como los ovnis, ¿no es cierto?, los encontramos de repente y podemos tener un avistamiento con ovnis, pasa lo mismo con estos seres, que generalmente los avistamientos no son algo que tú busques y encuentras, sino que lo encuentras en un momento en que a lo mejor no estás preparado para eso, pero a diferencia del OVNI, es que claro, el OVNI probablemente aparece en un cierto lugar y después no aparece nunca más. En cambio, estos seres, por lo general, sí hay mucho relato que tiene patrones comunes en el cual se ha avistado este ser en una parte y se ha dado cuenta, ¿no es cierto?, a las autoridades, a la policía. Y después se ha avistado, no sé, 2 kilómetros más allá, el mismo relato, similar. Y entonces hay relativamente una lógica de patrones de ciertos sectores por los cuales se está moviendo, ¿ya? Y esa creo que yo es la diferencia. Pero sí se habla más, probablemente es más fácil decir que vi a lo mejor un Sasquatch en un bosque porque lo vi yo, no más que decir vi un ovni que probablemente lo pudieron haber visto muchas personas en el cielo. Entonces, yo lo veo así. Claro. Paulo César dice, hay un capítulo de la serie Maquier donde el protagonista, estando en los bosques, es atacado por una criatura similar a pie grande. No cuento más, pero un capítulo que siempre recordé, muy bueno. Por ahí Valenco también dice, a Chewbacca, para grabar Star Wars en un bosque de Estados Unidos, lo andaban cuidando para que no pararan. Eso es efectivo. Cuando estaban grabando la película de Han Solo, que no tuvo mucho éxito, pero igual, hubo escenas que grabaron en los bosques de Estados Unidos y efectivamente tuvieron que hacer un dispositivo de perímetro para que justamente no se fuese a meter un cazador y le pegara un huescazo a Chewbacca. ¿Es una anécdota real? No la cachaba. Sí, bueno. Es una anécdota real, absolutamente real. Wow. Saludos a Alejandro Ramos ahí desde Iquique Glorioso. Exacto. Saludos. Y al tío Omni Chile. Saludos a tío Omni Chile también, que llegó, claro, recién, se conectó recién. Andaba carreteando tío Omni Chile de un día viernes. Tarde día. Bienvenido, tío Omni. Eso. Ya, vamos a continuar. Continuemos. Ahora nos vamos a ir a lo que es el sudeste asiático, ¿no es cierto? Entre sudeste asiático y Oceanía. Y aquí está toda la zona de Indonesia, ya donde Indonesia está la isla de Sumatra, ya todas estas son
archipiélagos gigantes, ¿no es cierto?, con islas que están llenas de selvas, selvas en general impenetrables, ¿no es cierto? Hay parques nacionales, ¿no es cierto? Vegetación en general muy, muy del tipo de selvas tropicales en general, donde también el acceso es bastante difícil a todos estos lugares en general. Entonces, en este lugar, específicamente en Sumatra, ya se habla desde la visión, sobre todo de las tribus ancestrales, del Orang Pendek, ¿ya? Esta diferencia a los anteriores, ya también es un ser entre hombre y simio, ¿no es cierto? Peludo, pero es más pequeño, ya de 1 a 1,5 metros. Es tímido, supuestamente muy ágil, ya. También aquí se habla principalmente desde los relatos, justamente de las tribus de la zona, ¿no es cierto? Los guardaparques, los exploradores de la zona. Pero aquí también pasa algo que también, aquí a diferencia de los otros. Seres que hemos conversado un poco, sí se les ha visto como con herramientas, ¿ya? Se cuenta un poco de que hay una lógica más cercana a la herramienta y claro, lo asocian mucho a estos eslabones perdidos, ¿no es cierto?, de la evolución de los simios que probablemente pudieron irse por alguna otra rama, ¿no es cierto?, y que evolucionaron y que fueron creciendo también en una lógica de la inteligencia hasta llegar al uso de herramientas. Y eso también está bastante relatado desde la perspectiva de justamente los parques nacionales de esta zona. Entonces, es algo bien interesante, pero también es difícil poder evidenciarlo con alguna prueba real, ¿ya? Ahora nos vamos a saltar al otro continente que está al lado, ¿no es cierto?, que es el continente africano, y aquí específicamente en África Central. Toda la zona del Congo, bueno, África Central en general, justamente en ese mapa físico se ven, ¿no es cierto?, las zonas que son más desérticas, las zonas que son más selváticas, que son las zonas más centrales de África, donde también específicamente hay mucha selva impenetrable, ¿no es cierto?, lugares desconocidos, donde hasta hace poco tiempo, de hecho, se han encontrado una serie de especies de animales que no están registrados por la ciencia, pues entre ellos una especie nueva de chimpancé, que es un chimpancé gigante que mide casi 2 metros, ¿ya? No me recuerdo específicamente cómo se llama ese chimpancé, pero así como ese, efectivamente, imagínense, dentro de los años en los que nos encontramos, son especies que se han encontrado recién hace un par de décadas atrás, ¿no? O sea, son relativamente nuevas y para qué hablar, obviamente, de especies más pequeñas. Entonces aquí también se habla desde la perspectiva de tribus locales del Kikomba, ¿ya? El Kikomba. Que también es un organismo bastante grande, ¿no es cierto?, de 1,8 a 2,5 metros, al igual que las especies anteriores, es peludo entre hombres, simios, ¿no es cierto? Hay muchos relatos justamente de lo mismo, las tribus, ¿no es cierto?, la transmisión oral de generación en generación, de esta historia, ¿no es cierto?, también se le ha visto ocupar herramientas a diferencia de los otros, ¿no es cierto? Por lo tanto, también puede ir por una lógica, ¿no es cierto?, de alguna rama de evolución, si lo miramos desde esa perspectiva. También hay algunos registros, ¿no es cierto? También aquí las tribus de toda esta zona, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez hablar de estas tribus de los pigmeos, que también, dentro de sus relatos y tradiciones orales, hablan bastante de este espécimen, ¿ya? Nos vamos a mover un poquito y vamos a volver a la zona de los Himalayas, pero nos vamos a ir a un sector que se llama el Himachal Pradesh, ya que es como la zona norte de los Himalayas, ya, y es la zona que colinda con Afganistán. Bueno, aquí está, ustedes saben, los Himalayas, ¿no es cierto? Está Nepal, que algo hablamos hace un rato, está Bután, colindan con la India, con China, pero hacia el norte colinda este sector específico con Afganistán y con Pakistán, ¿ya? Y en toda esta frontera, ¿no es cierto? Hay que son lugares bastante también remotos, ¿no es cierto? Lugares de mucha montaña en general, de difícil acceso, obviamente con climas que son bastante extremos. Aquí se habla de una criatura que se llama el Barmanú. Y el Barmanú, al igual que los anteriores, las mismas
características, un poco más pequeño, ¿no es cierto?, también, de 1,5 a 2 metros, es relativamente esquivo, tímido, pero aquí sí se habla que hay mucho relato que habla de que cuando se siente amenazado, sí, es un poco agresivo. En el caso de los Sasquatch también hay harta historia en los cuales los Sasquatch de cierta forma tienen una lógica un poco territorialista y le han arrojado piedras a algunas personas que lo han encontrado, ¿no es cierto?, sobre todo excursionistas. Aquí también ha pasado eso, aquí también se habla y hay relatos muy antiguos de que en algún momento se robaron algunos niños, ¿no es cierto?, de las aldeas, se robaban animales, ¿no es cierto?, también, y eso es algo que también se relata de generación en generación. También aquí han habido muchas evidencias en general, y este, a diferencia de los otros, fíjense, bueno, este, hay fotografía. Aquí pasó algo bien interesante también, que hubo un zoólogo español que de cierta forma se llamaba Jordi, no me acuerdo el apellido específicamente, se me olvidó, pero Jordi era un zoólogo que trabajó siempre desde la ciencia estudiando a los simios, ¿ya? Y él se obsesionó con el Barmanú, ¿ya? Con las historias que le contaron desde niño, y él se fue a vivir y a hacer un estudio científico del Barmanú, ¿ya? Y vivió en esta zona, ¿no es cierto?, de Pakistán, entre Pakistán, Afganistán, ¿no es cierto? Se relacionó con todas estas culturas que son de esta zona, ¿no es cierto? Vivió, hay mucha tribu nómade todavía en estos lugares. Vivió, los estudió, ¿no es cierto? Escribió bitácora, entrevistó mucha gente, captó muestras de cierta forma, y él escribió muchos libros hizo muchos estudios científicos del Marmanú, y él, obviamente, si bien nunca lo vio, 15 años, lo estudió científicamente con mucha evidencia, pero sí. Lamentablemente lo que le pasó, a él lo asesinaron, ya, porque lamentablemente justamente estuvo en un periodo, ¿no es cierto?, a él lo mataron en el año 2002, claro, cuando los talibanes tomaron el poder de toda esta zona, obviamente, sí. Él era un extranjero en la zona, y a él una noche lo degollaron, ¿ya? Y lamentablemente lo degollaron a él y lo degollaron a su asistente, que era un niño de 13 años, que también era local de la zona, y esto también generó un tema. Le robaron el notebook, ¿no es cierto?, con toda la información que él tenía en ese tiempo. Pero él fue un tremendo aporte al estudio del Barmanú, ¿ya? Obviamente ahí después también se habla, ¿no es cierto?, de algunas teorías un poco más conspirativas que pudiesen estar relacionadas con la muerte de este señor de Jordi, pero él en general fue una persona que hizo un estudio muy, muy científico del tema. Sí. Sí, él relata en su escrito es que sí, él, si bien no lo vio, cuando visitó áreas remotas en expediciones buscándolo, ¿no es cierto?, Él sí lo escuchó, sintió los aullidos, los gritos que ellos emiten, que eso también hay harto registro en general, sobre todo el Sasquatch, el que tiene más registros de todo, obviamente, porque obedece a un territorio bastante grande y más poblado, y obviamente ha sido más buscado en Norteamérica, y probablemente los otros que le he ido nombrando son mucho más difíciles de poder acercarse a ellos, por lo tanto... Oye, pero igual él, el Jordi McRunner, en el apellido. McRunner, sí. Él juntó huesitos, recopiló a varias muestras de en relación a lo que él estaba estudiando, pelo, ¿cierto? Sí, él fue una persona que recopiló muchas evidencias y relato de las personas. Entonces, eso sí es una investigación. 15 años, del 87, ¿cierto?, hasta que lo mataron en el 2002, estuvo trabajando en su investigación. Eso sí que es tener pasión. Más que una obsesión, claro, se obsesionó, pero imagino que el querer, como nosotros nos obsesionamos a veces por querer dar respuesta a los ovnis, él buscó este gigante, el Barmanú, y quiso obtener una respuesta para él y para los demás, porque dejó todo eso, bueno, si bien se perdió gran parte de los de su investigación, igual dejó bastante legado al respecto. Nico Zamorano, ¿cómo está el chat? ¿Cómo están los amigos del chat ahí? Oye, hay buenos comentarios acá en el chat. Por ejemplo,
Disclosure One dice: ¿han visto alguna vez en el History unos tipos cazando pie grande en Alaska? Son para la risa, pero bueno, entretienen, más que encontrar algo. Sí. Great. Ah, por ahí tío Omni pasó un dato re bueno. Dijo que Tom DeLonge le ha dado por postear ahora últimamente a pie grande. Grace Rewa dice que el programa de con un programa de inteligencia artificial lograron establecer que la película de 1967 de Peterson era un fraude. No me consta. Objeto. No lo sé. Habría que ver toda la evidencia y todo lo que está para eso. Paulo César dice, el ser humano con los siglos mantuvo su estatura, disminuyó, aumentó. Y es curioso que si hubieran habido seres humanos muy altos como promedio, no alcanzáramos nunca esas estaturas. Y Valeco dice, Disclosure One, hay muchos, incluso me acuerdo de haber visto alguna vez que lo enjaularon. Ja, ja, ja. Están los otros que los cazan y siempre se les escapa. Ese mismo. Digo, o sea, dice, lo que pasa es que hay mucho... Bueno, aquí pasa lo mismo que con el fenómeno OVNI. A ver, yo voy a comentar desde mi visión. Claro. Bueno. Obviamente desde mi visión, yo sí creo en que estos seres existen, yo sí creo en ellos. Ahora efectivamente pasa lo mismo que en el fenómeno OVNI, o sea, probablemente el 80% de todo lo que se muestra es un fake, es un fraude, para llamar la atención, ¿no es cierto? O sea, ya hoy día el nivel de fake en el tema ufológico es una cuestión ya impresionante, o sea, yo realmente no los pesco, ya, o sea, de repente ya me ha dado tanta rabia que ya estoy hasta posteando. O sea, no le falté el respeto a la gente que ve estos temas, pues, o sea, ya, entonces aquí pasa lo mismo, efectivamente, para mi gusto. Pero ya con que, no sé, pues el 2% sea real, ya con eso basta para mí, por lo menos, de que el tema sí es real. Yo creo mucho en todos estos temas que vienen de una mitología, de una leyenda y sobre todo desde las culturas ancestrales, para mí eso ya me da un factor de credibilidad importante, pero es la visión personal. Claro. Bueno, justamente Ibaleco tiene una conclusión muy similar a la tuya y dice, historia similar al chupacabras, relacionan estos avistamientos a seres que aparecen y desaparecen inexplicablemente, ambos relacionados con el fenómeno ufológico y para algunos conspirativos. Eliseo y la vaca, o Ivaca, dice. Ah, saludos, Eliseo. ¿Perdón? Ah, el amigo Eliseo, sí. Saludos al Eliseo. Saludos, Eliseo y vaca. Eliseo y investigador de Antofagasta. Pelos del chupacabras que nos mostró en Temuco, abierto a investigar. Alberto Decir dice, muy completo el especial de hoy, muy bueno. Y Pablo César dice, eso quería saber, opinión del panel al respecto de la existencia o no de estas criaturas. Oye, sumar a eso, para los que tienen HBO Max, en HBO Max están dando una película del 2023 que se llama Yeti Massacre, que tiene que ver justamente con el incidente del Paso de Atlov. Perfecto, qué bueno. Oye, yo voy a dar mi opinión al respecto de estas criaturas. A mí me ha tocado en relación, acá, no lejano, acá a criaturas extrañas, no peludas ni nada, pero sí a criaturas, claro, no Sasquatch ni nada, sí, no peludas. Criaturas peladas. Claro, pero acá... De cola pelada. De cola pelada. Acá, estos gatos raros que parecen gatos raros, pero acá en el Cajón del Maipo y en la zona de ¿cómo se llama esa zona donde fuimos, Rodrigo, ahí arriba? Ya. Donde fuimos a la Laguna Piuquene, ¿cómo se llama esa zona? Ah, en La Barba. Para arriba, claro. ¿Pasa Barba? Claro, allá, para esa zona, pero ¿cómo se llama ese sector? Farellones. En Farellones y en el Cajón del Maipo, coincidentemente he tenido la posibilidad de escuchar relatos de testigos que han visto seres. Entonces, para mí todavía hay mucho que descubrir y mucho que estudiar, o sea, no sabemos nada en realidad, o sea, sabemos porque alguien pasó 15 años, o sea, el señor pasó 15 años estudiando, por ejemplo, y pudo llegar a algunas conclusiones. Las conclusiones que llegó fueron que existe una especie que no está registrada, ¿verdad? Y nosotros, ¿cuánto de acá no sabemos? Entonces,
Sí, también, no, claramente. No, fíjate que, por ejemplo, la misma película del año 67, una inteligencia artificial dice que es una película falsa. Si tú te pones en el año y en las cosas que hacían en el 67, ¿Bajo qué parámetro? difícil, exactamente, bajo qué parámetro, o sea, con suerte, y así con cueva, pero no lo voy a decir porque suena feo, con suerte pudieron filmar, entonces ahora es muy fácil Claro, era, o descartar. sea, tenés que pensar que era, o sea, esas películas en ese tiempo eran rollos de película que tenías que Exacto. velar, que tenías que revelarla, O ¿cachai? sea, exacto, a eso voy. Esa es una cámara de 16 milímetros, si no me equivoco, la de Patterson. Imagínate. Era un rollo que corría, ¿no es cierto?, con un motor, ya, y Ahora, que... habría que felicitar a los ingenieros porque para hacer un fake de ese tipo tendrían que haber trabajado muchas personas y esto se hubiese sabido a la larga. Pero te puedes, una persona no hace, no como ahora, que toma la inteligencia artificial y hace que todo funcione una sola persona. Pero en esos años, con esa tecnología, necesitaban más personas que metieran las manos en esto para poder hacer una película falsa de esa forma. Y eso que no vamos a hablar de la luna. Entonces, y si hubiese sabido finalmente, ¿te fijas? Alguien hubiese, no, lo hicimos en tal estudio o lo hicimos aquí, ¿cachai? No sé, yo Sí, pienso que no, claramente. y menos en el relación, yo trabajo harto con inteligencia artificial, pero Y todavía se cae, todavía exacto, se cae. O sea, uno eso le iba a decir, tiene que, o sea, yo corroborar también algunas datos. cosas que he hecho para la pega, ¿cachai? Que le he estado Tenéis investigando. que Todavía pasar tenéis y que ir a la pegarle, biblioteca, sí, no, y tenéis que pegarle unos ajustes. De repente te exactamente. dicen, te da la pura cabeza de pescado, ¿cachai? O sea, toma algo. Y también lo hace bien, lo hace rápido, pero. Pero para mí todavía no es la panacea poder decir que, al menos yo en mi juicio es que poder decir que si la inteligencia artificial lo dice es ley, yo por lo menos ahí para mí es discutible. No, y es discutible también porque me recuerdo ese concurso en donde pasaban las fotos tomadas por humanos y las fotos tomadas y la inteligencia dieron, o sea, de análisis todavía no llega a ser exacto, o sea, todavía no podemos decir esto se analiza, esto no, esto aquí, esto allá. Entonces, no. Tomemos el contexto de la cuestión antes de poder decir esto rotundamente, no, esto pasó así o pasó así. Yo creo que hay mucho paño que cortar todavía. Mi Sí, por supuesto. conclusión va justamente por ese lado. Siento que hoy día, algo avanzado el siglo XXI, siento que recién tenemos las herramientas como para empezar a explorar más profundamente el planeta que tenemos. Se han encontrado especies que se presumía que estaban extintas en el Ese Amazonas. es un tremendo tema lo que acabáis de decir, Nico. Sí. Se han encontrado nuevas especies en Australia. Entonces, siento que no tenemos mucho conocimiento objetivo como para decir que el Yeti no existe. Es una pena que tampoco tengamos tanto material objetivo para decir que No, por sí. supuesto. Pero tal como dice el Rorro, o sea, existiendo ese pequeño porcentaje de evidencia que te lleva a decir que aparentemente hay algo, para mí eso también es súper válido. Y sumándome a eso, específicamente las apariciones del Yeti por el lado euroasiático, ¿no? Qué curioso que el Yeti esté presente justo por ahí, cerquita de los montes Ararat también, que es donde quedó el El arca arca de Noé. Noé, el arca de Noé, exactamente. Entonces, siento que hay misterios que todavía están concatenando una cosa con otra y no deja de ser interesante, digamos. Oye, yo también quería decir, por ejemplo, que en relación al otro homínido que hablaste tú, que se llama el Orang-Pendek, ¿cierto? Que aparte, que no sigue la lógica de los altos, los homínidos de más de 2 metros, ¿cachai? Pero era más chico, era de 1 metro a 1,5 metros. Y hay gente, ¿cierto? Que, por ejemplo, Débora Martin, que ha llevado investigaciones en Sumatra desde los años 80 y ha documentado también testimonios locales sobre el Orang-Pendek. Ahora, es un ejemplo, puede ser un ejemplo de que todavía hay criaturas
de que existan especies de homínidos que desconocías para la ciencia, ¿por qué no? O sea, recuerda esta le la leyenda del Congo, que después de hecho que se hizo hasta una película Sí. de esa especie especial de orangutanes, que era Sí. una raza Co como orangutanes que Congo, re se llama la película, de cuidaban, hecho se llama Congo. Congo. claro, que cuidaban el Congo. Entonces, o sea, a ver, 2024 y hace muy pocos años encontraron ya un kraken gigante. De Ya encontraron un kraken. veras. Encontramos Ya. el acanto, que era un pez prehistórico, supuestamente por la Exacto, ciencia, de que está exacto. extinto, ¿no es cierto? Y fue encontrado Es vivo. apareció el Entonces, celacanto, va apareció rompiendo también el paradigma tras megalodón. paradigma, ¿cachai? Y Vivito y coleando. así es. ¿Cachai? Oye, vamos a avanzar en Exactamente. virtud del Ya. tiempo, chicos, Es bueno si les esto. parece. Sí, no, Ya, bueno. aquí ¿Quiénes estamos. somos para decir que no? Sí, no, por supuesto, por supuesto. Voy a avanzar un Bueno. poquito porque nos quedan varias cositas que ver todavía y en virtud del tiempo nos vamos a pasar un buen Póngale. rato, yo creo, así que les pido a todos O ahí y ojalá tengan estamos permiso. pagando el viernes pasado, así que no, si los chiquillos tienen ganas de escuchar más, así que dale. Pidan permiso los que tienen que pedir permiso para que se queden un poquito más tarde. Eso. Ya, aquí nos venimos hacia Sudamérica, ¿no es cierto? Y bueno, ustedes saben que en Sudamérica tenemos el Amazonas, ¿no es cierto? Y es todo un área selvática, ¿no es cierto? Que principalmente involucra a Brasil, una parte de Colombia, una parte de Venezuela, de Ecuador, de Perú y de Bolivia principalmente, ¿ya? El Amazonas, como ustedes saben, ¿no es cierto? El pulmón del mundo que se llama también una selva impenetrable, hay lugares todavía relativamente inexplorados, con tribus, ¿no es cierto?, ancestrales, como, no sé, pues, hasta los jíbaros que hemos escuchado, que eran reductores de cabeza, no sé, mucha historia. Y aquí se habla del. Este es bien especial porque es el Mampiguari, ¿ya? Que es de la zona entre amazónica, principalmente entre Bolivia y Perú, ¿ya? En esa parte de la selva. Pero este en particular, a diferencia del pie grande, es un ser que tiene un ojo, ¿ya? Tiene garras similares a las que tiene el perezoso, garras bastante grandes, y tiene una boca en el estómago, ¿ya? Este es un ser como más mitológico, ¿no es cierto? Que también. Se supone que es muy territorialista, que es de 2 a 2,5 metros, bastante grande, de selvas boscosas, ¿no es cierto? Y lo mismo, también aquí sí se habla de. Miren lo que también se habla, que desprende un olor muy nauseabundo. En general, el tema del olor es algo muy común a la gran mayoría de estas especies. Ese es como un patrón bien especial, ¿ya? Ahora, Oh, obviamente tiene que me ver con acordé de la que. base dulce. Con que mantener no sé, un organismo de este tipo, no sé, pues serán entre omnívoros, carroñeros, ¿no es cierto? Comerán Sí. cadáveres, se alimentarán de lo que sea y probablemente tiene que ver un poco con eso. Pero este es bien especial en particular y como les comentaba también, o sea, viene muy fuertemente relacionado a los relatos de las tribus ancestrales de la zona, ¿no es cierto?, que hablan de este ser. Este probablemente, a diferencia de los otros, para mi gusto puede ser un poquito más mitológico, ¿no es cierto?, que real, o quién sabe. Aquí hay otro caso que se llama el mono de Lois, ¿ya? Que también esto sucede, ¿no es cierto?, en las exploraciones petroleras que se hacían en la selva entre Colombia y Venezuela, ¿ya? Y una expedición encontró, en una expedición que andaba buscando petróleo, ¿ya? Fue atacada por un grupo de simios. Que eran entre 1,5 a 2 metros, y como iban andaban armados, le dispararon a uno de estos simios y lo mataron, ¿ya? Y el simio le tomaron una foto y era ese, ¿ya? Y se llamaba el mono de Lois, en base a la persona que era como el líder de esta expedición, en esta selva húmeda, pero se supone que eran bastante agresivos, ¿ya? Y les tiraron piedras, les tiraron palos, ¿no es cierto? Y con el tiempo, bueno, este en particular, ¿no es cierto? Si bien se trataron de traer una evidencia, pero entiendo que en el camino se empezó a descomponer y finalmente botaron la evidencia que tenían, pero le tomaron esa foto. Ahora lo que dicen es que la foto es falsa y que se trataría de un mono araña, pero todavía también es discutible, o sea, algo que tampoco nunca se ha podido comprobar. Y al igual, ¿no es cierto?, que en otros casos, aquí también hay historias de las tribus ancestrales de la zona que hablan de estos simios, ¿no es cierto?, que son relativamente agresivos en esta zona. Nos vamos a venir más hacia nuestro territorio, más cercano a nosotros, y nos vamos a ir a Argentina, ¿ya?
Y en Argentina, en la zona norte de Argentina, principalmente cercano a la frontera con Bolivia, ya que son zonas un poquito más cercanas a zonas selváticas, ¿no es cierto?, con mucha vegetación, específicamente en la zona de Salta, Jujuy, Tucumán, ya en Argentina, se habla de lucumar, ya, que también es una criatura, ¿no es cierto?, de las mismas características, de 1,5 a 2 metros, bastante esquivo, y aquí también hay tradición oral que habla de estas criaturas ancestralmente, y también hay muchos relatos de personas que hablan de haber encontrado a este ser, ya de haberse encontrado con él, y en generalmente algo que sucede con este ucumar es que se roba el ganado, ya se roba las ovejas, se roba las cabras y se roba los chanchos, ¿no es cierto?, de los criaderos en general, y las personas que lo han visto supuestamente se han asustado mucho. Pero aquí también hay algunas hipótesis que hablan que el ucumar sería un oso, ya que es el oso de anteojo, ya de esa zona. Ahora, lo que sí sucede es que este ojo de anteojo es un oso que prácticamente está extinto en la zona de Argentina, ¿no es cierto? Y los biólogos que lo vienen estudiando hablan de que han pasado muchas décadas que no se han encontrado este tipo de oso. Este oso ha ido subiendo, ¿no es cierto?, y se encuentra en la zona más norte, ya, pero en Argentina probablemente ya no hay especímenes de este tipo, pero se asume y siempre se ha comentado que el ucumar podría ser este oso de anteojos, ya, pero para que ustedes vean ahí, nuestros vecinos y hermanos argentinos también tienen una mitología, ¿no es cierto?, y toda una tradición que habla de este tipo de seres, específicamente en la zona norte de Argentina, ¿ya? El ucumar, ¿ya? Y hay muchos relatos, sobre todo de personas que viven en los campos de esta zona, las tribus también, ¿no es cierto?, las reservas indígenas de esa zona, también se habla mucho de ellos, y personas que han tenido encuentros y que, como les comentaba, algo bien característico es que supuestamente les roba los animales, ¿ya? Aquí nos vamos a ir a Chile, y aquí nos vamos a ir justamente al caso de Rengo, ¿ya? El famoso pie grande de Rengo, ¿no es cierto? Rengo es un poblado que queda un poquito más al sur de Rancagua, en la sexta región, y aquí se habla justamente que en la zona cordillerana se habla del... Nosotros tenemos acá, dentro de nuestra cultura, y sobre todo los mapuches, ¿no es cierto?, las tribus ancestrales, hablan del ñepu, también hablan del carcancho, y también se habla del calcuhuenu, ¿ya?, que de cierta forma es un homínido, ¿no es cierto?, bípedo, muy similar a todos los que hemos conversado hoy día, también de gran tamaño, que también es esquivo, ¿no es cierto?, y que habitaría, ¿no es cierto?, todas estas zonas densas, de densos bosques, y principalmente zonas de montaña, ¿ya? Hay mucho relato, no tanto, obviamente, como en los otros casos, pero sí hay mucho relato y testimonio, ¿no es cierto?, de residentes locales, cazadores, leñadores, excursionistas, guardaparques de esta zona. Se habla, ¿no es cierto?, de avistamientos en la cordillera de Nahuel Buta, en la zona de Temuco, en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, Cerro Castillo, Aysén, ¿no es cierto? Es como bien cosmopolita en toda la zona de la cordillera. O sea, hay relatos, pocos, pero hay, ¿ya? Es un ser que es parte de nuestra cultura y de nuestra tradición oral, sobre todo desde la perspectiva de los mapuches. Y aquí volvemos un poco a lo que conversábamos hace un rato. Los mapuches ven estos seres como guardianes de la naturaleza, ¿no es cierto? Que están ligados a la naturaleza, y esa es como la tradición en general. Entre el año 1950 y el año 1957, en la zona de Rengo, ¿no es cierto?, hacia la cordillera, un grupo de arrieros que estaban bien hacia el interior se encuentran con uno de estos seres. Aquí lo que sí es interesante es que este ser, si bien era como todos los que hemos conversado, también andaba cubierto de cueros de animales. Es lo que comentan, digamos, lo que cuenta un poco la historia. Entonces llegan con esta historia y esto se genera, ¿no es cierto?, como de cierta forma un relato que es bastante publicitado, y llega un diario de Santiago a cubrir la noticia,
empiezan a hacer investigaciones, después aparece una radio, ¿ya? Y empiezan a también a ver otros relatos de avistamiento, incluso hay avistamientos de personas que se encuentran con una familia de estos ñepus, ¿ya? Se habla de un sector en particular, que es el Valle de los Huesos, ¿ya? El Valle de los Huesos. Está al interior, ¿no es cierto?, de difícil acceso, donde supuestamente se habrían visto bastante, y aquí lo interesante del tema es que se hace partícipe el gobierno, junto con el gobernador de la zona, según entiendo, que también se interesa en el tema y incluye a los carabineros en este tema, y se organizan algunas expediciones para salir a buscar este ñepu de Rengo. Entonces, el tema es como bien interesante lo que pasa acá. Se supone que en el año 2004 también hay nuevos avistamientos en la zona, pero más que eso, tampoco hay, ya no hay mucha historia. Ahora, toda esta zona en general, yo tuve la oportunidad de estar en las nieves en algún momento, pero en la entrada no estuve tan arriba. Y claro, uno mira, de hecho, mira hacia la cordillera y son zonas absolutamente despobladas. O sea, uno tiene que entender que toda esta zona, si estos animales, ¿no es cierto?, lo que sea, viven en estas zonas, claro, viven en lugares que, donde no anda un alma. Entonces, son lugares muy propensos para que pudieran esconderse y estar ahí. Obviamente también podemos hablar de que estos animales probablemente tienen sentido mucho más, digamos, tienen un olfato muy, muy potente, que probablemente a kilómetros quizás olfatean a perros, seres humanos, ¿no es cierto?, que lo anden buscando, y obviamente siempre van a tender a esconderse, por lo menos yo lo veo desde esa perspectiva. La segunda hipótesis, analizamos varios casos, ¿no es cierto?, varios tipos de estos animalitos, por llamarlo de alguna forma, dentro de todo el mundo en general. Obviamente hay muchos más en muchos otros lugares, no los podemos tocar todos, pero aquí también hay un tema que habla de que pudiese ser un ser interdimensional, ¿ya? ¿Y por qué se habla de esta hipótesis de la interdimensionalidad? Por justamente porque hay ciclos en los que muchas veces aparecen, y también así como aparecen, desaparecen, ¿ya? Entonces, efectivamente, también hay esa es una hipótesis que probablemente es la que tiene menos, tiene un poco de menos de peso, pero tampoco la podríamos descartar, y podríamos pensar que, tal como cualquier otro ser, ¿no es cierto?, de los que seres astrales, ¿no es cierto?, o seres más físicos quizás como este, pudiesen entrar y salir, ¿no es cierto?, de nuestro plano físico a otras dimensiones, ¿ya? Eso tampoco es algo que, de cierta forma, lo toco bien, en forma bien básica, pero no podemos dejarlo afuera, ¿ya? No sé, ahí tú, Lili, ¿qué opináis, Nico? Oye, qué interesante sería poder ir ahí, ¿cierto?, al Valle de los Huesos, y poder ir a revisar, ir a revisar y ver qué podemos entender. Estaba buscando lo relacionado a la expedición que se armó para allá. Acá nosotros también tenemos las historias con todo tipo de seres viviendo acá, que es común en la zona cordillerana. Para la zona cordillerana, mucho de estos avistamientos y de estos seres. ¿Qué sí, podríamos decir? Estuve leyendo un relato de los mapuches, que ellos, los mapuches, sí hablan también de que el ñepu aparece por ciclos. Y eso también es como bien, le podría dar un poco de fuerza justamente a estos temas un poco más relacionados con la lógica interdimensional. Exactamente, ¿sí? Pero dime cómo, yo estaba pensando cuando mencionaba lo de la interdimensionalidad, se dan en zonas cordilleranas. ¿Cierto? Se dan en zonas despobladas, se dan en zonas de bosque, todas estas situaciones. Y volvemos al tema otra vez de los portales, porque para ser interdimensional necesariamente tienes que pasar por alguna parte. Bueno, justamente yo ahí me quería sumar un poquito con una pequeña historia, porque hay relatos de que Alejandro Magno sabía de estas criaturas. Y más o menos en el 326 a.C., él va en uno de sus viajes y pide que le muestren uno de estos animales, ¿no? Y la tribu se niega a mostrarle uno, y él dice,
no, tráiganme uno. Y la tribu le dice que no, porque estas criaturas no sobreviven a la baja altura. Ah, mira, qué interesante. Ahora yo me pregunto la cantidad, justamente lo mismo, la cantidad de avistamientos de estas criaturas. ¿Son más en verano? ¿Son más en invierno? La casuística. Claro, claro. En final, en la casuística, aparecen más cuando hace calor, aparecen más cuando hay frío, da lo mismo. Es como, son como los ómnibus, son aleatorios, no tienen... Sí, pero por ejemplo hay una, o sea, algunos los relatos, justamente por ejemplo los relatos acá en Chile, sobre todo los mapuches, ¿no es cierto?, en estas culturas ancestrales, ellos sí hablan de que viven en la alta montaña y algunas otras, digamos, otras etnias, ¿no es cierto?, relacionadas con lo que hemos visto alrededor del planeta, hablan de que viven en zonas apartadas, pero justamente en épocas de invierno donde escasea el alimento, bajan a zonas más pobladas, que es como lo que pasa justamente con los pumas acá en Chile, ¿no es cierto?, y otros animales. Con los lobos, claro, con los... Ni hablar de los cóndores que últimamente se han visto súper abajo. Que últimamente entran a los malls a comprar comida. Ya, nos vamos a pasar a la tercera hipótesis, ¿ya? Y antes vamos a revisar en el chat y nos vamos a esta hipótesis. Sí. Saludito a la Viviana Muñoz Borges, la primera ahí. La Vivianita, un abrazo para ella, qué gusto. Adelante, eso. Nico, vamos. Y Valeco dice, algunos lo asocian al orangután ya extinto que medía más que los otros orangutanes de hoy en día. El Gigantopithecus es una rama justamente que evolucionó o una rama paralela al orangután, justamente. Mira, Pablo César pregunta, ¿no hay historias de pie grande acompañado de seres más pequeños? Me parece haber visto una, estaba buscando. Pero como yo he escuchado, pero como familias, ¿ya? Ahora, fíjense, hay una historia muy buena, que hay una, o sea, no es solamente una historia, sino que hay varias que tienen relación con personas, sobre todo relacionadas con pie grande, que han visto a pie grandes enterrando a otros pie grandes. O sea, esa lógica de la ceremonia fúnebre, como la que yo les conté, de la cueva, ¿no es cierto?, de los huesos, la misma lógica, se ha visto eso. Ya hay muchos relatos de ese tipo. Mire qué interesante, ritual de entierro, eso no lo tiene un animal. Exactamente. Reinaldo Uribe dice, hay un episodio del Hombre Nuclear donde aparece Pie Grande y dentro de una montaña y algo más. Y Valeco, Pablo César, sería interesante, personalmente no lo he escuchado, pero sí de seres grises acompañados de seres de mayor tamaño. Discloser One dice que por el tema del olor que usan Rexona. Claudita Pérez dice... No te abandona. No, Rexona no te abandona. No te abandona, exacto. Un Dolly Pen. ¡Oh, qué antiguo! Claro, Rodrigo Flaño, ¿eh? Para los más antiguos. Un Dolly Pen, esa cuestión gigante. Claudita Pérez dice, rayo para la suma, si estás en un bosque y huele horrible, corre por tu vida. Fin. Rodrigo Lagos dice, buenas noches, Rodrigo Lagos. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a Tío Ovni que dice, cree que en la Isla de Pascua también existieron esos pies grandes, ¿no? No tengo. Yo por lo menos yo no, eso no lo he escuchado nunca, pero yo, lo de Isla de Pascua, lo que yo tengo entendido es que hay relatos de gigantes. De gigantes, pero no peludos. Pero eso, pero el tema de los gigantes de Isla de Pascua se refiere mucho más al tema de los elementales que son golems. No son yetis ni nada por el estilo. Alexander dice, las dimensiones no están separadas. Pablo César dice, Alejandro Magno debió ser cuando llegó a la India, que tiene al lado el Himalaya. Exactamente. Rodrigo Lagos, si uno se pasea a estas horas por el centro de cualquier ciudad o comuna, es posible encontrarse algunos críptidos. Seguro, seguro. ¿Cuánto sabe Rodrigo Lagos? Y a esos tenéis que correr. Claro, ahí tenéis que arrancar, sí o sí. A eso es que tenéis que Discloser 1 dice, Andrés se lo llevó una pierna peluda y va a dejar sus huesitos por ahí. Verdecita Urbex llega para decir buenas noches. Hola, Verdecita. Dice, recién me enteré de ustedes por los lives, dice Jane. Oh, de José Luis en TikTok. Qué interesante todo esto.
full información, yo creo que tiene que ver con portales extraterrestres. Bueno, darle la bienvenida a Jane, muchas gracias por venir. José Luis es un gran amigo en TikTok. Un gran amigo en TikTok que tiene un live paranormal al que yo lo acompaño más o menos todos los días, que lo hace. Y también es un vecino de César Parra, a quien también a César le mandamos un gran abrazo, gran amigo nuestro. Saludos a César Parra también. Y ¿qué dice Galeco? Galeco dice, y más encima te dividen en plata, dice Galeco. Más encima de mí, los críptidos que encuentra por la zona. De bien plata, exacto. Bueno, son críptidos angustiados. Son críptidos en estado de angustia, ya tuvieron que llegar hasta abajo. ¿Ah? Claro. Es... Ay. Dale, lo va, Rorro. Ya, vamos a pasar entonces justamente a esta tercera hipótesis, que es que es, a lo mejor no todos, pero algunos de estos seres, ¿no es cierto?, pudiesen ser alienígenas, ¿ya?, que es la hipótesis número 3. Y eso pudiese tener relación, primero, ¿no es cierto?, con esta lógica de que hay muchos casos de avistamiento que son cíclicos en ciertas zonas y después desaparecen. Hay mucho caso que está relacionado justamente con presencia de luces en el cielo, presencia de ovnis y después la presencia de estos animalitos en la misma zona, ¿ya? Y no son pocos los casos que lo relacionan en general, ¿ya? Fíjense ustedes que hubo un físico que es profesor de la Universidad de Oregon. Oregon es un sector, ¿no es cierto?, de la costa oeste de Estados Unidos que también tiene mucho avistamiento de estos seres. Que dado, obviamente, su experiencia matemática, ¿no es cierto?, y él era bien estadístico, este compadre hizo un análisis bien interesante, ¿ya? Tomó los datos, ¿ya? Estados Unidos tiene la gran ventaja, ¿ya?, a diferencia de otros países, que son muy ordenados los gringos, ¿ya? Y los gringos tienen y han tenido la capacidad, ¿no es cierto?, de generar muchas agrupaciones, ¿no es cierto?, agrupaciones muy profesionales relacionadas con estos temas, que entre agrupaciones probablemente ligadas a ONG, ¿no es cierto?, a lógicas, ¿no es cierto?, de amor al arte o lo que sea, ¿no es cierto?, pero agrupaciones muy ordenaditas que se han preocupado del tema tanto ufológico como del tema del pie grande en general, ¿ya? Entonces, este señor lo que hizo, tomó las bases de datos de dos organizaciones, un centro que se llama el National UFO Reporting Center y otro centro que se llama el Bigfoot Field Research Organization, ¿ya?, y tomó la información, ¿ya?, la tabuló, ¿ya?, y logró encontrar ciertas relaciones en ciertos lugares de Estados Unidos que obviamente obedecen a que los avistamientos tienen de ovnis tienen mucha relación con lugares donde está más despoblado. Primer patrón. Segundo patrón, lo mismo pasa con los pies grandes. Y después tomó las dos informaciones en general y logró encontrar un patrón común que tenía que ver con que justamente en muchos lugares donde había mucho avistamiento de ovni, también había mucho avistamiento de Bigfoot, ¿ya? Entonces, su conclusión al final de este señor, es decir, para mí, el Sasquatch o Bigfoot es un extraterrestre o un alienígena, ¿ya? Porque está muy relacionado al tema de los ovnis. En el año 1973... hubo una oleada ovni específica, bueno, en varias partes de Estados Unidos, pero donde fue más fuerte fue en el estado de Pensilvania, ¿ya? Donde se vieron muchos ovnis, cientos de reportes, ¿ya? De ovnis, ¿ya? De muchas personas, ¿ya? Y justamente cuando se dio este reporte de ovnis, también se generó una fuerte oleada de apariciones de Sasquatch en esta zona. Entonces también muchos investigadores, ¿no es cierto?, se pusieron a estudiar este tema y encontraron una serie de correlaciones entre los dos temas, o sea, la oleada ovni y la oleada de avistamientos de estos Sasquatch, y además, obviamente, considerando muchos testimonios que tienen relación entre la presencia de ovnis, luces y la presencia de Sasquatch después, ¿no es cierto?, y hay incluso una serie de libros que hablan de este caso en particular, que está bastante bien documentado en general
y habla bastante de este tema, ya que es bien interesante. Hay varias también experiencias, ¿no es cierto?, a nivel del mundo. Hay varias, pero tampoco son tantas, ya que hablan justamente de lo mismo. En Brasil hay algunos casos, en el año 77, que hablan también de la presencia de un ovni, ¿no es cierto?, un avistamiento de un ovni, del cual bajan unos seres muy similares al Bigfoot, peludos, ¿no es cierto? Y hay un caso también en las Torres del Paine, donde también unas personas, unos excursionistas en el año 85, hablan de que ven una nave de la que ven descender una especie de gorila también, y tipos también quedaron atónitos en ese encuentro. En Canadá también, algo muy similar, y también en Bolivia, en otro caso, en el año 67, donde también ven descender de una nave a una especie de simios, ¿ya? El territorio navajo, bueno, ese les voy a contar al final del territorio navajo, porque ahí hay un tema bien interesante, se los voy a comentar, se los voy a dejar de tarea para la casa. Excelente. Y aquí en Chile, nosotros tenemos un caso que es muy interesante y del cual se ha hablado bien poco, ¿ya? Y es, estoy esperando que cambie la lámina, estamos con un pequeño delay. Ya, como estoy en la lámina anterior, el territorio navajo, que es una zona de central, ¿no es cierto?, central sur de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que tiene mucha historia justamente relacionada con estas tribus y con muchos temas, ¿no es cierto?, incluso paranormales. Ahí está este rancho Skinwalker, inclusive. Les voy a contar algo bien, bien entretenido por ese lado, que les voy a dejar la tarea para la casa. Aquí nosotros tenemos en Santiago la Sierra de Ramón, que son los grandes cerros que tenemos en la cordillera que dan justamente a Santiago. Y si ustedes miran al centro de esa sierra, hay dos grandes cerros. Uno de ellos es el San Ramón, que es el más alto, y el otro es el Punta Damas, ¿ya? El Punta Damas, en el año 1976, dos andinistas, un andinista que era arquitecto y otro que terminó siendo juez y ministro de la Corte Suprema en Chile, cuando iban Muy antes. honorable. Antes, un honorable, antes de llegar a la cima del Cerro Punta Dama, que es un cerro que requiere, digamos, un nivel de entrenamiento importante en nivel de montaña, porque es una ruta bastante pesada, es larga, ya, es muy larga, para poder llegar a él, está a gran altura. Cuando están, antes de llegar a la cima del cerro, como en la antecumbre, ven en la siguiente loma una nave que está posada en el cerro, que tenía la forma, entiendo, como de una lenteja, y era rosada además. Y al lado de la nave había una especie de gorila, y estos compadres quedaron obviamente anonadados con lo que estaban viendo desde una distancia de unos 300 metros aproximadamente, si no me equivoco, y ven un simio, pero que no tenía cuello, y eso fue lo que más les llamó la atención. Entonces se quedaron observándolo alrededor de 15 minutos y de repente tomaron, entiendo, la decisión de acercarse, ¿ya? Entonces, cuando ellos se empiezan a acercar, tratan de llamar la atención de este simio y le empezaron a gritar, según lo que cuenta el relato, pero el simio como que no los pescó. Y finalmente el simio como que se paró de donde está y se subió a la nave, y la nave se fue, ¿ya? La nave se fue, y según lo que cuentan estas dos personas, quedó quemado el sector, ya, y esto obviamente llegó a la prensa. De hecho, fue reporteado incluso por prensa internacional, ya, por algunos medios norteamericanos. Y este es un caso que la verdad es bien interesante, dado que, o sea, el caso aquí en particular, obviamente lo estamos tratando de relacionar con este gorila, ¿no es cierto?, este simio, ¿no es cierto?, con todos estos temas que hemos ido conversando un poco. Pero la Sierra Ramón en general es una sierra que tiene mucha mucha casuística ufológica, ¿ya? Hay mucha casuística, hay mucha Correcto. historia, hay mucho relato. Entonces, sin lugar a dudas, algo pasa ahí. Está relacionado, ¿no es cierto?, a estos grandes cerros que están ahí. En general, toda la cordillera en Chile tiene un fuerte, ¿no es cierto?, una lógica, ¿no es cierto?, de zona caliente, ¿ya? Ahora, el caso de que es interesante, es bien interesante para mi gusto, y es un caso que nunca se le ha dado Sí, ¿eh? En realidad, mucha relevancia. Y de hecho, estos dibujos exacto. que aparecen ahí son los dibujos que hicieron ellos para relatar un poco lo que pasó.
Sí, tienes toda la razón, no se le ha dado mucha importancia a esto. Entonces, bueno, esta es la tercera hipótesis en general de si estas especies de simios, ¿no es cierto?, pudiesen estar ligados al fenómeno ovni. El tema interdimensional es la hipótesis 2, y el tema de animalitos que en ramas de evoluciones distintas, ¿no es cierto?, es la hipótesis 1, y perfectamente pudiesen ser, yo hablara desde mi visión, yo digo todas las anteriores. También puede ser, es plenamente, o sea, es coincidente y, na, y es plenamente factible. Mira, acá en la caja de comentarios, Ivaleco hizo una pregunta que a mí era justo lo que yo estaba pensando, y pone, por ejemplo, justamente que estos aparatos tienen como una casuística muy similar a lo que pasa con el chupacabra. Sin Sí. embargo, para mí hay un tema que separa mucho el chupacabras de cualquier tipo, digamos, de Sasquatch o de pie grande, que es que existe una literatura que respalda el Sasquatch. Existen tribus que lo conocen casi de manera ancestral, o sea, está en varios continentes en tribus muy antiguas, retratado en pinturas rupestres, en sus libros, o sea, en su escritura positiva, digamos, o en las leyendas que se pasan en el boca a boca. Sin embargo, el chupacabras no. El chupacabra es un efecto o es un aparato que viene apareciendo en los últimos 20 años, pero no existía registro alguno del chupacabras antes. Entonces ahí viene la pregunta, ¿quién trae a quién aquí? ¿Puede ser alguna especie de algún aparato como el chupacabras que soltaron hace mucho tiempo atrás y que se dio el lujo o el no lujo de evolucionar y de aprender a vivir acá y a convivir con nosotros? ¿O no? La respuesta está en ustedes, digamos. Yo ¿Qué lo queréis dejo ahí. claro, no Eso es sé. claro, esto es abierto a que cada cual No saque sé, sus yo propias conclusiones, he justamente. pasado todo el rato, todo este rato pensado y he estado con la película de los simios acá. ¿El planeta de los simios? El planeta de los simios. Todo el rato, sí. Mira, Paulo César dice, en el libro Durantia se narra la historia de nuestro planeta y según dice ahí, mucho antes de Adán y Eva había una pareja de homínidos, algo más pequeños que serían los primeros seres inteligentes. Bueno, yo a Paulo César le voy a responder, le voy a regalar algo que podríamos hablar la próxima semana, que es parte de lo que viene la próxima semana. Que justamente, bueno, todo eso sale muy, muy explícito en la Torá, que antes de Adán y de Lilith existieron otros, o sea, de hecho, están los otros en la Tierra. Lo que pasa es que Adán y Lilith y luego Adán y Eva son los primeros seres hechos a imagen y semejanza del Creador. Recuerden que Adán y Eva luego tienen hijos que son Caín y Abel, y después vienen Cam y Set, y etcétera. Y ellos tuvieron señoras, ellos se casaron, o sea, conocieron mujer, digamos. ¿A qué mujer conocieron si el primer hombre era Adán y la segunda era Eva, digamos? Ahí es Interesante esa donde ellos. pregunta. Entonces, eso es cuando ellos empiezan a relacionarse con los otros seres que había antes que ellos. Y efectivamente tiene que haber habido seres inteligentes antes, pues sí. Es lo más lógico. Oye, vamos a para ir cerrando, ¿cierto? Voy a dar la respuesta a la encuesta, ya que tú mismo diste el ¿cierto? Diste el pie para esta encuesta, la que hicimos acá en YouTube. ¿Los críptidos tipo pie grande, Sasquatch, Yeti o similares son una especie no descubierta? 47%. Un eslabón perdido de la evolución, un 10%. Alienígenas vinculados a los ovnis, 18%. Y una invención o fake, 24%. Casi la mitad de los que dicen que es una especie no descubierta. Está peleado esto. Está peleado. Vamos Sí, a cerrar no, esta encuesta con es un eso. temón, un Sí, temón. es un temón. Oye, Sí. aquí les puse, como siempre, algunas películas, ¿no es cierto? Bueno, la verdad, fuera de los de las de las creo que las de las series que comentó el Nico, de algunos
dibujos animados que han hecho también en el último tiempo, que también son entretenidas. No, creo que no hay tantas, salvo algunas que encontré por ahí, algún clásico, El Abominable el Hombre de las Nieves, antiguo, que obviamente era la película de terror, así que probablemente estaba ese, estaba, al lado estaba La Momia, no sé, ese tipo de cosas. Hay una película argentina que es de Lucumar, ya que sería, yo no la he visto, pero sería buena mirarla también, creo que es bien interesante. Hay una película del Paso Diablo, ¿no es cierto? Que sí, obviamente es buena, eso es buena, debe ser sí, bastante buena, yo no la he visto tampoco. Pero la que sí les voy a recomendar, y por favor, véanla, porque sí es muy buena, ¿ya? Y esta es la tarea que para la casa que les voy a dejar. ¿Ustedes se acuerdan? En los años 80, finales de los 80, había una serie que se llamaba Misterios sin Resolver, ¿ya? Con Robert Stack. Con Robert Stack, justamente. Buena. Hicieron buena. Un remake de esa serie, ¿ya? Para los que no saben. Y está en Netflix. Hay 3 temporadas, ¿ya? Y, o sea, las 3 temporadas están súper buenas, obviamente. Hay casos desde, obviamente, muchos casos de asesinato, ¿no es cierto? Y esta lógica de que nunca encontraron al culpable, sí, ese es el fuerte. Pero fíjense que hay algunos capítulos, que hay uno que tiene que ver, o dos, si no me equivoco, que tienen que ver con ovnis en particular, y están bien buenos, ¿ya? Pero hay un capítulo en particular que es de la 3ª temporada, que se llama Guardaparques Paranormales, si no me equivoco, ¿ya? Y ese capítulo habla de justamente del territorio navajo, ¿ya? El territorio navajo tenía tanto tema paranormal, ¿no es cierto? Y tanto reporte de cosas raras, ¿no es cierto? Que la... no los voy a spoilear, voy a contar un poquito más. Les voy a dejar la tarea. Tenía tanto reporte que finalmente los guardaparques, ¿no es cierto? Establecieron un equipo de guardaparques, de guardaparques, ¿no es cierto?, el territorio navajo, especializado en temas paranormales. Entonces, les dieron la tarea de ir a investigar estos casos, ¿ya? Y obviamente aquí está el tema, ¿no es cierto?, del skinwalker, que supuestamente también era un ser que se cambiaba de piel, ¿no es cierto?, y se convertía en lobo, una serie de cosas, ¿no es cierto? Y también aquí hay mucha historia de ovnis, mucha historia de Bigfoot, y mucha historia relacionada justamente con esta lógica de la relación entre luces en el cielo y estos pies grandes, ¿no es cierto?, o Sasquatch o lo que sean, que también acechan un poco a la gente que vive en estas reservas, sobre todo muchos descendientes, ¿no es cierto?, de navajo. El capítulo está súper bueno, yo ese se lo recomiendo de verdad que lo vean, está muy interesante y está en Netflix, así que les dejo esa tarea para la casa. ¿Ya? Así que, bueno, con eso terminamos la exposición de hoy, así que para que demos paso, ¿no es cierto?, a revisar la última, los últimos comentarios, ¿no es cierto?, y perfecto. Obviamente les agradecemos, ¿no es cierto?, que nos hayan acompañado. En lo particular, insisto, a mí este tema, hace tiempo quería hacer un programa de este tema porque me gusta mucho personalmente, y bueno, los vamos a dejar invitados también. Vamos al próximo capítulo, que vamos a alcanzar a ver el tráiler. Sí, así que, exacto. Voy a mostrar el tráiler. Sí, aquí. Y de paso, el poder a la Lili. ¿Vamos a ver el tráiler o vamos a los comentarios? Sí, primero vamos a ver el tráiler y luego los comentarios. Ahí tenemos todavía unos minutos. Así que vamos a ver el tráiler. Vamos a ver si es este. Tíralo con volumen, Lilita. Avísenme si se escucha. Sí. Hola, amigos de lo ufológico y lo paranormal. En este episodio seguimos develando secretos y descubriendo criaturas del bajo astral en una apasionante búsqueda por comprender lo que nos acecha desde la oscuridad. Explorando cuáles son nuestras... ¡Está en full, chica! Hola, amigos de lo ufológico y lo paranormal. Ya, este ahora salió. Seguimos develando secretos y descubriendo criaturas del bajo astral en una apasionante búsqueda por comprender lo que nos acecha desde la oscuridad, explorando cuáles son nuestras defensas y aprendiendo cómo utilizarlas. En el corazón de este fascinante misterio se encuentran ángeles y demonios. ¿Qué son realmente? ¿Para quién y de qué manera trabajan? ¿Es la Tierra el tablero de una eterna lucha por las almas humanas, donde estas entidades divinas y malignas libran una batalla invisible pero trascendental? Explora con nosotros los secretos ancestrales que se ocultan tras los muros del Vaticano,
un lugar impregnado de o idea mía? Y misterio. ¿Qué verdades hay que esperar entre sus un poquito? Déjalo, que se cargue. ¿Qué revelaciones podrían cambiar nuestra percepción de los secretos ancestrales? ¿Qué entidades divinas y malignas libran una batalla invisible pero trascendental? Explora con nosotros los secretos ancestrales que se ocultan tras los muros del Vaticano, un lugar impregnado de misticismo y misterio. ¿Qué verdades se esconden entre sus antiguos pasillos y sagradas reliquias? ¿Qué revelaciones podrían cambiar nuestra percepción del mundo tal como lo conocemos? Ahí vi un par de parientes también. Outsiders, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en un universo de enigmas sin fin. Vamos a poner la última parte antes de que salga. Síguenos en YouTube, UFO Outsiders, donde la realidad y la fantasía se entrelazan en un universo de enigmas sin fin. Buenísimo, tremendo tema para la próxima semana. Oye, un tremendo Nico tema. Nico Zamorano. Sí, oye, un tremendo tema. Aprovechando que todos están yendo a París esta semana, tuve que ir a Roma a hacer ¿para esto. ¿Para quién y de qué manera trabajas el dron? ¿Mandaste el dron? Se viene un tema súper muy bueno. Me voy a quedar con el título. Voy a buscar el título aquí y me voy a quedar con el título. Porque está muy bueno el título. Para el próximo viernes, el Nico nos va a tener un tremendo programa sobre ángeles y demonios. La parte 2, porque ya habíamos estado viendo la primera parte, el programa antes pasado. ¿Sí o no, Nico? Exactamente. Se viene el final de un tema que es súper interesante, que ahora lo vamos a poder tratar con más tiempo a cabalidad, que es, los ángeles, los demonios y otras entidades que andan por acá. Y junto con eso vamos a ver el tema de las contras, las protecciones, vamos a ver a fondo talismanes y amuletos, y vamos a ver también qué pasa en el Vaticano, cuántas cosas guarda el Vaticano, cuántas eso, cosas yo se especula saber que tiene el Vaticano por ahí. Yo creo que hasta un yeti deben tener ahí, ¿no? El esqueleto completo, amigo. Claro. Así que va a estar muy bueno, muy entretenido el tema. Son los temas que a mí más me gustan y más domino. Yo que soy el más nuevo acá de los ufólogos. Así que es un tema que viene con mucho cariño para ustedes y ojalá lo disfruten tanto como he disfrutado yo haciéndolo. Se viene con el Nico la segunda parte. Entonces, chiquillos, a no perdérselo. Este interesante, interesante en un universo de enigmas. Ahí sin está fin. Eso, ángel y demonio para la próxima semana, chiquillo, ya, para que lo sepan. Así que invitado para que tengamos cierto ese es con el Nico ahí, trabajemos esta parte de los ángeles y demonios, terminemos el tema y por favor traigan sus preguntas, ¿cierto? Traigan su demonio favorito. No se admiten suegras. Si alguien, si alguien el próximo viernes quiere contar alguna experiencia paranormal que haya tenido en la casa o en la vida en general. Bienvenido. Y quiere hablar del tema, incluso si lo quieren hacer de forma anónima, pueden escribir a través del WhatsApp de UFO Outsiders o escribano. Pueden contactarme directamente a mí a través del WhatsApp de UFO Outsiders o a mí. Y podemos contar su historia y podemos tratar de buscar el significado de lo que está pasando o de qué se trata el fenómeno. Exacto, contáctennos, chiquillos, si quieren mandar un audio, me pueden contactar, no hay ningún problema también, a través del enlace del UFO Outsider, ¿verdad? Pueden integrarse ahí y contarnos su historia, su experiencia. Podemos hacer un audio si no quieren presentarse en pantalla o si no quieren mostrar o grabarse, los podemos grabar otro día o mostrar solamente la grabación o contar abiertamente su caso. El próximo viernes vamos con todo el tema paranormal, por eso traigan su demonio favorito, la imagen, ¿cierto? La protección. Ouija, pueden traer su Ouija. Traigan la Ouija está prohibida.
Traigan su Ouija, jugamos Ouija en línea, no hay problema. Péguense su saumería. Harto romero para esta semana. No, ¿ya viste? A todos los amigos que tengan la generosidad de compartir algún relato, si es que alguno quiere hacerlo, que de todas formas su relato y su testimonio va a ser siempre tratado con el mismo respeto que hemos hecho siempre las cosas en Pueblo Fantasma, porque esa es mi escuela, así que desde ya no piensen que van a ser colocados en una palestra o que sea lugar de ustedes, ni nada por el estilo, o sea, todo se va a tratar con el respeto que merecen y con el agradecimiento que también significa recibir un regalo tan grande como un testimonio de ese peso, ¿no? Oye, quiero leer algunos comentarios súper interesantes aquí, leer algunos comentarios. Acá, por ejemplo, bueno, agradeciendo a todos la sintonía, el que nos hayan acompañado acá por el relato del Vaticano, Nico, dice Juan 23. Juan 23 a full, sí. Sí, así que Reinaldo Loride dice, tienen interés en el espacio y tienen su telescopio, vamos a hablar de eso. Tienen ahí un arsenal de cosas y han tenido dominio y control sobre los mayores tesoros históricos relacionados con el estudio de las estrellas y otras cosas. Los estudios, ¿cierto?, que son esotéricos, ¿cómo se llaman estos? Herméticos. Los estudios herméticos los controlaron. Si para ser exorcista tenían que pasar y conocer todo eso. Para conocer con quién pelea, tienes que conocer quiénes son los del lado oscuro para saber con quién estáis peleando. Así que tienen ahí mucha documentación, mucha escuela, muchas cosas. Y deben tener... Los libros de Salomón los tienen todos, tú sabes que, adelantando un poquito, se dice que el rey Salomón fue y tuvo todo lo que tuvo porque Yahvé lo ayudó mucho, y parte de esa ayuda es que, bueno, tú sabes que todos, Dios no tiene un solo nombre, sino que tiene muchos nombres, son 72 los nombres de Dios. Pero ninguno de esos nombres es posible pronunciarlo en el lenguaje de los humanos o ángeles. Nadie puede pronunciar el nombre de Dios. Por eso Yahvé es una conjunción de letras que está en hebreo, que es Yud, Hei, Vav, Hei, que es YHVH. Eso no es pronunciable. Dicen que quien puede pronunciar uno domina el cosmos. Y aparentemente Salomón podía hacerlo, y de hecho Salomón en algún minuto se enfrenta con el diablo, y en el Vaticano dicen que está la mesa de Salomón, que tiene marcada la mano del malo completa, porque es una mano hirviente que fue capaz de derretir la mesa metálica. Esa y otras cosas más, digamos. Así que a estar entretenido el tema, yo los invito a acompañarnos el próximo viernes a las 22 con su mejor vituperio al lado, su demonio personal, su ángel de la guarda también. Su demonio personal. Oye, y también, ¿cierto?, decir que el tema va a estar súper interesante. Yo voy a tener aquí sentado al lado mío a Modeo seguramente. Mira, el que llamaste. Como día viernes, y viste, el otro día tocamos el lado oscuro y tuvimos ventolera temporal. Claro. No sé con qué vamos a salir ahora, pero agradecerle a los chiquillos la paciencia que tuvieron por estar, agradecerle a Rodrigo su trabajo, agradecerle al Nico, ¿cierto?, el trailer y lo que nos avecina. Rodrigo, bravo. Oye, a todo esto, Andrés. ¿Quién es de Andrés? Andrés se lo llevó Sasquatch. No sabemos, pero yo también quiero agradecer al público y a los chiquillos de la caja de comentarios y felicitar, como siempre, a Andrés por tremenda presentación. Tremendo tema. Al Rodrigo. ¿Y yo qué dije? ¿Andrés? ¿Andrés? Ah, perdón, ya es muy tarde, ya estoy tardita. No, felicitar al Rorro por tremendo tema, tremendo programa que hizo. Y, amigo, siempre orgulloso estar al lado suyo, ayudándole aquí desde las sombras. Oye, ya, y bueno, como estamos en el momento de las flores, bueno, gracias, Nico, por apoyarnos también con el chat, ¿no es cierto?, con toda tu participación, que también tremendo aporte, la Lili, ¿para qué decir?, ¿no es cierto?, la Lili ahí
La lleva. La ama. Programa, ¿qué sería este programa sin Lili Guevara? Eso. Nada. No. El viernes pasado supimos que nada, amigo. Oye. Y bueno, como siempre, no, agradecerle sobre todo a todos los amigos que nos acompañaron hoy día. Eso. Que siempre nos acompañan. Ya. Eso lo digo. O sea, mencionar que estamos migrando a una nueva plataforma. Eso. Y que fue difícil al principio. Sí. Pero como toda nueva cosa, nosotros empezamos con Andrés, con la plataforma del Instagram, pero con OBS y con el Instagram. Era horrible, era un tema horrible. Así que después Instagram solo, después hizo el programa en Instagram solo, y después pasamos allá a YouTube, y ahora con Zoom, y ahora estamos probando una nueva plataforma que es mucho más amigable y es mucho más fácil de trabajar con las intros, con las presentaciones. Ya ustedes vieron todas las intros, que no pusimos nunca antes. Entonces, eso. Se agradece mucho su paciencia. Se agradece las disculpas del caso, obviamente, por la demora en partir, por estos temas técnicos que tuvimos, por probar esta nueva plataforma. Eso. La verdad, ya el delay ya no, me mató la plataforma, para serte bien franco. Gustó mucho. Pero bueno. Al el final, delay está en todas. Salimos adelante con el programa igual. Así exacto, que, bueno, exacto. Gracias a los amigos. Nosotros nos debemos a usted. Nosotros, lo que sí es súper importante decirle a todos, ¿no es cierto? Bueno, los aportes en el chat, súper importantes para el programa, ¿no es cierto? Y eso es súper enriquecedor para todos. Nosotros no somos dueños de la verdad, no la tenemos. Y obviamente lo que siempre buscamos en estos programas es atar cabos. Tratamos de hacer algo, ¿no es cierto?, que nos apasiona, que nos gusta, con todo el cariño del mundo, ¿no es cierto?, para poder revisar estos temas en conjunto. Eso es lo entretenido, ¿no es cierto? Somos libre pensadores, esa es una realidad. Nosotros no representamos absolutamente a nadie acá, ¿ya? Y somos, de cierta forma, tratamos de que principalmente este sea un espacio de entretenimiento, ¿no es cierto?, de un viernes en la noche, que todos la pasemos bien, con el respeto que obviamente caracteriza a esta plataforma. Así que muchas gracias a todos, como siempre, por acompañarnos. Espero les haya gustado la presentación. Eso, Reinaldo Uribe, con decirte que juntos fundamos la plataforma PopSider. Fue una idea en común y un trabajo en común de principio. Y nuestro primer invitado al programa programa número uno de PopSider estuvo el Nicolás Maisterop y el Germán Manrique, a quien le mando un cariñoso saludo a ambos. Así que bravo, chiquillo. Y el Andrés ya pronto va a estar, así que eso. Un gran aplauso al público también. Decir lo mismo de Rorro. Nosotros nos debemos al público y el programa que nosotros hacemos es un programa informativo, nunca teniendo la razón, siempre siendo lo más objetivos posible. No queremos tener la razón tampoco, queremos darle las herramientas a ustedes y el conocimiento suficiente para que ustedes en la casa saquen las conclusiones que quieran sacar, y a su vez también hacer un programa lo suficientemente ameno, medio chascón y entretenido, para que si no lo escuchan el viernes en la noche, lo escuchen, no sé, haciendo aseo, cocinando, viajando de un lugar a otro, algo por el estilo. Así que siempre un placer para mí compartir contigo, Lili, contigo, Rorro, con Andrés también. Son grandes, crack. Por mi parte, me encanta. El próximo viernes los espero con los ángeles, con los demonios, otras entidades. Y los que vengan. Y lo que es peor aún, con el Vaticano. Con el Vaticano. Sí, y súper, súper buen punto tocó el Nico. Entonces, justamente para todos los amigos que nos están viendo ahora, no en vivo, ¿ya? Sobre todo un saludo para todos ustedes que están haciendo aseo, como dijo el Nico, y que nos están escuchando. Eso. Y para los que están cocinando, hagan like, porque su like es mi sueldo. Su like es nuestro corazoncito aquí, así que dejen su like, compartan, es nuestra fuerza, nuestra energía. Puro amor al arte. No, puro amor, exacto. Ya, chiquillos. Revisar las descripciones, no está PayPal, no hay nada. Así que nos vamos con esto. Y nunca va a estar tampoco. Y nunca va a estar tampoco. Porque no nos interesa. No, para nada. Oye, saludo a la Verdecita Urbex, que nos estuvo ahí ayudando en la moderación. Y agradecerle a la Verdecita Urbex, sí. Así que nos vamos a ir. Un saludo a Andrés. Y darle una vez más
y darle una vez más la bienvenida a Jane, que viene desde TikTok, nos encontró a nosotros, así que espero que haya encontrado un bonito programa, que se haya entretenido y que siga con nosotros de aquí bien. Para adelante. A todos los amigos que por primera vez nos acompañaron, también bienvenido a la plataforma, un gusto recibir a nuevos amigos, a los amigos de siempre que nos acompañan aquí todos los viernes que están acá, gracias también por venir. Nosotros igual hoy bombardeamos hartas plataformas por internet, o sea, hay algunos que nos publican y algunos que no nos publican, ¿no? Pero bueno, gracias a los que también nos permitieron publicar. Eso, muchas gracias por permitirnos publicar. Ya, chiquillos, vamos a ver si nos podemos ir con la intro de salida, así que, chiquillos, no abandonen, por favor, todavía ustedes, ¿ya? La outro. Claro, la outro. No abandonen, por favor. Así que nos vamos con la outro.